Muy buenas tardes, bienvenidos a CineForum Film, aquí a nuestros cineforums. Y, y hoy es un día especial, hoy es un día maravilloso. Hoy tenemos, eh, aparte de, como siempre, tenemos a, a Guillermo. Guillermo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Emilio, ¿cómo estamos? Pues muy bien, bueno, Guillermo, que ya sabéis que es egiptólogo. Y es coleccionista de, de arenas de diferentes lugares, de la playa, del desierto. Bueno, algún día nos mostrarás tu colección de arena. Sí, 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 sí. Lo Tengo en diferentes bloques y sin duda estoy esperando que me visiten para demostrar, demostrarles, o en este caso mostrarles todos mis, mis enseres. Y... También tenemos hoy, como, como es un evento especial, tenemos a Chema García Ibarra, director de cine. Chema, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por, por la invitación. Chema. Bueno, no, no, gracias a ti por venir y por visitarnos por aquí, estamos contentísimos. Y nada, la, la idea era tenerte por aquí pues, para hablar un poquito de cine, para hablar de tu cine y para hablar de, de todos tus trabajos. Eh, de tanto los cortometrajes como los. No sé si. Yo sé que aquí hay un poco de polémica y luego hablaremos de esto. Pero el <laughs> tema de mediometraje y el largometraje y todo esto. Así que eh, empezamos ya. Yo la primera pregunta que te hago, que es yo creo que una pregunta medio obligada, es: ¿por qué? Es eh, tú de repente eh, grabas el ataque de los robots en vuelos A5, ¿cómo llegas ahí? ¿Por qué llegas allí y qué te mueve? Uh -huh. eh, bueno, pues puede ser. Puede ser que fuera por, por, a, por algo similar a esto, a lo mejor. Eh, en, en, yo, tengo, yo, tengo, yo tengo ahora 41 años. Eh, entonces. La formación a lo mejor como cinéfilo, que es la única que tengo, porque yo no, no fui a ninguna escuela de cine, ¿no? solo, tengo formación, o sea, solo he visto películas no, y he podido aprender a hacerlas haciéndolas y ya está, ¿no? y le, leyendo sobre ellas y tal, pero no, no pude ir a ninguna escuela de cine. Entonces, en la formación como cinéfilo que tuve, eh, pues fue muy importante, algo que puede parecer un poco a lo mejor banal o... o o un poco así inesperado pero eh, fue muy importante un programa que se llamaba Qué grande es el cine que hacían en los 90 en televisión española uh -huh. eh, que lo llevaba José Luis García y donde cada lunes pues ponía una película de historia del cine ¿no? el Buscavidas Ciudadano Kane cosas así entonces yo ahí bueno me, me interesaban las películas eh, pero sobre todo lo, lo que supuso eso fue el descubrir que de una película se podía Hablar cuando terminaba y eh, se podía descubrir una serie de cosas sobre ella que, que hacían que trascendiera un poco el hecho de que fuera solamente algo con lo que entretenerse. ¿no? De repente se hablaban de, de, de estilos, de decisiones, de dirección, de por qué se movía la cámara, por qué no, por qué se usaba música o por qué no y de, de que eso se podía insertar en una especie como de, de historia de una filmografía de un, de un cineasta que quizá tenía reminiscencias de otras influencias de otros cineastas. ¿no? De repente había como una especie como de cosa como imbricada entre cineastas y que se influían unos a otros. Y bueno, a mí eso me, me resultó muy atractivo ¿no? Desde, desde, desde que lo vi. Y fue lo que me hizo pensar en que en eso, en que una película tenía detrás una serie de intenciones y que podía ser muy distinta eh, eh, rodar la misma acción una persona entra en una habitación y se sienta en una silla no podía ser eh, según la visión del cineasta podía ser totalmente distinto ¿no? entonces eso fue lo que me hizo plantearme a mí que eh, cómo era yo como espectador qué era lo que me fascinaba de las películas que me fascinaban qué era lo que no me gustaba de las películas que no me gustaban por qué no me gustaban no intenté preguntármelo y ese proceso, que primero fue como simplemente cinefilia, se, se fue convirtiendo poco a poco en, en intentar eh, yo eh, 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 participar activamente creando <laughs> una película, no solamente como espectador, sino también eh, como, como creador. ¿no? De repente empecé yo a... Eh, eh, y, intentar saber cómo sería mi propio lenguaje como cineasta o sea, cómo rodaría yo una persona que entra en una habitación y se sienta en una silla ¿no? ¿cómo sería? yo ya, ya sé cómo lo, lo haría Berman, ya sé cómo lo haría Antonioni, ya sé cómo lo haría Buñuel. entonces de repente empecé a pensar cómo, si sí, sí podría encontrar yo un, un tipo de lenguaje ¿no? y así fue como, como, como empezó, o sea, el, el inicio fue la, el, la cinefilia y aún no hemos llegado a, al ataque entonces tú de mm -hmm. Joven, de niño, me da igual. ¿Tienes alguna película o algún. Bueno, yo qué sé, tampoco hay que quedarse con una porque es imposible, pero que digas. Esto, esto me, me tocó. Eh... Eh, sí, 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 fue. Recuerdo encontrar una. algo muy especial. Eh, algo que, que de alguna forma me. un, un tono, un tipo de tono que, en el que yo más o menos me. me me sentía como muy implicado que tenía que ver con algo que, que era divertido pero a la vez también como muy trágico en las películas de, de los hermanos Coen. ¿no? Uh -huh. Recuerdo ver concretamente Barton Fink y eh, en ese momento, claro yo tenía 14-15 años, no se parecía nada que yo hubiera visto. ¿no? El tono, el hecho de que hubiera cosas en la película que no se explicaran eh, a mí me provocó mucha curiosidad, ¿no? Eh, intentar encontrar eh, motivos, ¿no? Eh, y luego darme cuenta que quizá ese, ese ejercicio de intentar encontrar razones no era necesario, ¿no? Sino que la película pro, eh, proponía una serie de cosas misteriosas y el objetivo no era eh, entender esos misterios, sino simplemente aceptarlos, ¿no? Y eso me, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo, ¿no? Dar, dar como ese paso, Entonces yo tengo mucho cariño a, a Barton Fink, precisamente. Eh, de los hermanos cohen por eso no y, y un poco bueno llegando al a este primer corto eh, yo quería a mí siempre me interesa mucho la ciencia ficción no lo, lo fantástico eh, sobre todo en el, en el mundo más literario no la ciencia ficción de, de pues escritores como stanislav Lem o, o asimov ¿no? eh, me interesaban mucho esos conceptos, en ¿no? conceptos como muy cósmicos. Y luego a la vez eh, yo vivía y sigo, y sigo viviendo en, en, en una ciudad que es Elche, eh, que tiene como un componente obrero muy, muy importante porque es una ciudad como de, de gente que se dedica a fabricar zapatos, ¿no? Y, y, y muchísima, muchísimas personas se dedican a eso, ¿no? Trabajan en fábricas. Eh, entonces hay como un ambiente obrero que a mí siempre me ha... Bueno, me ha parecido como muy de... Que decía, es el ambiente en el que yo he vivido, ¿no? Entonces en... en Buscando eso que, te, que comentaba antes de cómo sería yo como cineasta, eh, pensé en que sería eh, que, que se podía a lo mejor crear algo, algo pues un poco especial si unía ese ambiente en el que yo estaba viviendo, ¿no? esa ciudad española mediana de, eh, industrial, con la ciencia ficción, ¿no? Y, y simplemente el hecho de hacer ese ejercicio de, de pensar si puede suceder la ciencia ficción aquí, en este barrio, con esta gente, en estos lugares, con estas calles, que no son ni el futuro, que no son una nave espacial, no, no, son, no, es, un, no es un espacio donde suelas ver la ciencia ficción. Solamente hacer ese ejercicio de puede haber ciencia ficción aquí, eh, podía generar algo, ¿no? algo especial. Y eso fue el inicio. De, pues, el, de, por lo que empecé a pensar en ese cortometraje y, y también en Espíritu Sagrado, o sea, todo lo que he hecho ha sido intentar responder a, a esa pregunta de, de puedo meter aquí conceptos fantásticos, puedo meter aquí la ciencia ficción. Bueno, no ¿Qué? es eh, no es un, una nave espacial, uh -huh. no es así, algo es que además es el solar de cagar los perros, uh -huh, que, que claro. es algo como que totalmente la antítesis a la ciencia ficción. Sí, sí. Sí, sí, van a hacer un, audi un auditorio ahí ahora. <laughs> sigue, siendo, sigue siendo un descampado. Ahora, ese corto lo rodé en diciembre de 2007. Eh, anunciaron hace unos meses que van a hacer ahí un auditorio, ahora, en años después. ¿no? Eh, claro, los son esos lugares eh, con. Eh, puede, puede haber ciencia ficción en un lugar. Que, que yo he llamado el descampado de cagar los perros, ¿puede, puede suceder ahí la ciencia ficción? Pues eso, eso es lo que, esas son las preguntas que, que la, la respuesta pues son las películas ¿no? hago, pero son las preguntas que me hago son esas Pero por eso Gemma, buenas tardes mm, quizás tú eres partidario de que tu cine sea parte de, de la vida que ya has vivido, es decir, me refiero incluso antes de ser cineasta eh, eres más de traerte el cine contigo que pasearlo por otros sitios, ¿no? Eh, me refiero. Es eh, decir, como decir, este soy yo, esta uh -huh. es mi zona de confort y vamos a darnos a conocer mediante um, el cine también, ¿no? Es decir, eres mucho de, de tirar, de, de defender tu, tu cultura, tu, tu, tus sitios, tus tu, tu formas de, de ver el cine, pues igual son, que a mí me parece fantástico, un poquito diferentes a las que tienen otros cineastas, ¿no? Bueno, siempre me ha interesado mucho eso traer el, traer el, el cine, o sea, traer la práctica de hacer una película al, al sitio en el que estoy, ¿no? Eh, que es un lugar donde, eh, como he antes, no tiene nada que ver con el del cine. Uh -huh. Siempre también me había molestado un poco aquello de cuando yo decía que quería hacer películas, pues, pues aquí no pues aquí no se puede, hay ¿no? que sea los lugares donde se hacen las películas, que son otros, ¿no? no son estos. Y ya me lo tomé un poco casi como una reivindicación. Eh, okay. el hecho de, pues, de querer hacer una película aquí. ¿no? Esto que el hecho de vivir en, esta, en este lugar parecía que iba a ser un impedimento para hacer las películas, ¿no? entonces me interesaba mucho la idea de, de coger eso que se suponía que era un impedimento y convertirlo en la sustancia de la que están hechas las películas. ¿no? O sea, la película no solamente va a ser un problema que sea aquí, sino que, sino que gracias a, a este lugar va a existir esta película. ¿no? O sea, me, voy a hacerla aquí. Okay. Claro. y siempre me interesó eso mucho no también no son solamente los lugares no también son las personas los acentos cómo visten la música que suena ¿no? eh, la comida que comen como, me gusta que sea como todo como muy eh, que no esté como muy estandarizado ¿no? que sea que quede claro que es que pertenece a un sitio muy concreto ¿no? que no sea no sea volatilizado en esa especie de, de no lugar no que muchas veces vemos en las películas que siempre es el mismo tipo de ciudad el mismo tipo de casting el mismo tipo de caras las actuaciones son muy parecidas, ¿no? Entonces, eh, el mismo tipo de música. Entonces, yo quería que fuera más particular, ¿no? Intentar ir a lo más, a lo más eh, local posible, ¿no? También, también porque me iba a servir para eso que os he contado antes, ese contraste que yo buscaba con, lo, con los conceptos como muy cósmicos y de ciencia ficción, ¿no? Precisamente ese contraste iba a ser mayor cuanto más eh, eh, local, digamos, era la parte terrenal de la película, ¿no? Yeah. Y aparece una película que es en, en blanco y negro. Eh, uh -huh. Además yo la recuerdo con mucho grano, ¿no? Creo que no, no sé sí. si, si tiene bastante grano. Y, y bueno, y también un, un personaje que, un, que, que, que te va a acompañar durante prácticamente toda tu, tu, todas tus películas, que es tu primo, que sí. es el protagonista de esta historia. Y de repente la película es un boom y, uh -huh. y, y llegas a un montón de sitios y llegas a un montón de premios. ¿Cómo vives eh, tú eso? Bueno, eh, con sor cierta sorpresa, ¿no? Eh, cierta eh, el, eh, cierto síndrome del impostor también, por, okay. por esto que os digo, de que yo no, no me formé como cineasta. No, tengo, no tenía ninguna formación. Tuve que aprender sobre la marcha un montón de cosas eh, en el año cuando se movió ese corto, año 2008 todavía era necesario por ejemplo tener una copia de la película en celuloide para, para que se pudiera mostrar una copia en 35 milímetros de repente tuve que aprender a hacer eso ¿no? y, y bueno eso lo viví con con, con una especie de, 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 de pelea de, conmigo mismo de, para intentar superar el, el, esa especie como de sí que esto puedes creer o sea no, no hace falta sentirse mal <laughs> no hace falta tener este síndrome del impostor de, de hostia mira está yendo bien este corto no eh, eh, probablemente sea una casualidad no probablemente el siguiente que haga va a ser una mierda o si hago otro sabes pues, o sea, o sea todos el rato era esa ese pensamiento ¿no? eh, intentar o sea yo mismo como intentar encontrarme un hueco para disfrutarlo, ¿no? Y no estar pensando en que ha sido casual, y <laughs> de que haya salido bien, ¿no? Y, y todo eso era precisamente porque no había, ni, yo no tenía ninguna formación como un cineasta, como te digo. Si yo hubiera salido de una escuela de cine, probablemente eso me hubiera dado esa, pues un poco más de tranquilidad, ¿no? Para disfrutar de eso. Y... Pero, pero bueno, yo le tengo mucho cariño a esa película porque he podido hacer todas las demás gracias a ella, gracias a esa, uh -huh. a esa película. Claro. Luego llega a Protopartículas, donde más o menos dentro de lo que cabe, replicas un poco lo que ya habías hecho con mm. esa voz en off, con ese blanco y negro, con un poquito eso, con, con una historia también con un pequeño giro al final. Eh... Sí, quería menos, hacer, sí, quería hacer. Quería eh... hacer. Eh, que, o sea, quería que, que, que hubiera que no hubiera ninguna duda de que era una película de ciencia ficción, ¿no? Porque en el caso del ataque de los robots, bueno, puede serlo, puede no serlo, ¿no? Claro. Eh, esto que está sucediendo, qué pasa, se lo está imaginando. Sí. Entonces, eh, como te digo, yo siempre eh, me interesa mucho la ciencia ficción, entonces quería hacer una película que fuera inequívocamente de ciencia ficción. O sea, está protagonizada por un astronauta, ya está. <laughs> es una película de ciencia ficción. Eh, también me interesaba eh, explorar, explorar, explorar algunas cosas a nivel estético, a nivel visual, de eh, que tiene que ver con los encuadres, ¿no? Si os acordáis de Protopartículas, es una peli que prácticamente tiene solo encuadres generales, sí. un plano por secuencia. Eso es una cosa que me interesaba mucho eh, explorar. ¿no? De hecho, empieza El, él llegando sí. tranquilamente a un astronauta tirando la basura. Sí, sí, cosas que, que tienen que ver también, que, que yo veo muy relacionada también con el plano general, que es con el tiempo, ¿no? El tiempo que uh -huh. sucede dentro del plano, en un plano general, eh, eh, se, se puede jugar con él de una forma determinada, ¿no? Que es algo que también me interesa mucho hacerlo en Espíritu Sagrado, ¿no? Con determinados planos que son largos, pero tienen un objeto, ¿no? El hecho de que, sea tan, de que haya tanto tiempo dentro de ese plano, ¿no? Entonces me interesó mucho, por ejemplo, el primer plano de protopartículas, que efectivamente es una persona que se. Tira un tiempo para hacer una cosa, no sabemos lo que es, y luego vemos que es eh, pues una chorrada, ¿no? que es tirar la basura. ¿no? Pero me servía para presentar un poco el tempo de la película, presentar al personaje porque viene hacia, hacia nosotros y va saliendo de una penumbra, y vamos entendiendo qué es. Y claro, es un poco sorprendente ver que es un astronauta, y luego hacer una especie de resumen de la película, de que al final es un astronauta haciendo como cosas muy mundanas, muy normales, y lo primero que vemos es eso: hacer un astronauta, vemos a un astronauta hacer pues lo, lo más mundano del mundo que es bajar la basura. ¿no? Voy a ir combinando un poco entre preguntas un poco más directas de tus trabajos y después un poco de, de cine en general y especialmente tu, tu cine, ¿no? uh -huh. porque mmm, sin duda el cine tuyo es, es muy original, quizás sea un cine, vamos a calificarlo de diferente, un cine que, que vamos a ver. Mmm, lo que va sucediendo poco a poco y le damos otra, otra ventana a ese cine español que puede estar muy bien, pero que a lo mejor necesita mmm, también otras variantes, como se las está dando tú. Pero yo tengo una pregunta que deseosa de hacértela, pues, porque yo te tengo que reconocer que a mí me costó bastante entrar en tu, en tu cine. Una mm. vez mmm, me explicó un poco aquí el amigo Emilio ¿eh? por dónde iban los tiros. No sé, eh, yo creo que. Quizás eso, por la originalidad que tiene tu cine y por las eh, circunstancias o por, por lo que cuentas, pues, pues a lo mejor yo soy un poco más torpe y me cuesta entrar, pero ya estoy dentro y parece que ahora eh, le, le, voy, le voy cogiendo. Y, y, y hay algunas obras tuyas ahora mismo que me están, que me están, gustando, me están gustando mucho y las otras espero que, que así sea. Eh, pero por ejemplo, yo lo, lo, lo que te querría preguntar es qué trucos o consejos le dirías a aquellos que les que Como en mi caso les cuesta entrar en, en, en tu cine, eh, me refiero, le diría, pues mira, chico, pues otra cosa mariposa y adiós muy buena. O, sin embargo, le darías algún consejo o lo sentarías al ladito tuyo y le dirías, mire, chico, es que no sé si me entiendes por dónde voy. Ya, yo probablemente tiraría más por lo primero de, bueno, no pasa nada. O sea, no, no, pasa, no tienes por qué entrar. No tienes por qué. No te voy a obligar. Hay mil cosas, hay mil cosas. Que... que... Que ver, eh, pero bueno, si es alguien muy realmente muy interesado en que le guste y no le gusta, ¿no? Y es como, pero quiero que me guste, ¿cómo, cómo lo puedo hacer? Eh, no sé, es que al final es, supongo que es algún, algún tipo de, de clic que, de, de, que tiene que ver con, con, no sé, de repente encontrar una cosa que, que hace que. que que de repente encuentres sentido a, a, lo, a lo que antes creías que no tenía sentido, ¿no? A lo mejor, yo sé que hay, hay muchas el, el principal entre mil comillas problema que puede tener que pueden tener mis películas para alguien que no entra en ellas y, eh, y yo esto lo sé porque me lo dicen es es la, los actores, ¿no? La interpretación probablemente la eh, que, que tú no estás viendo actores claramente y, la, y las películas no hacen ningún tipo de intento en disimular que no son actores. O sea, queda clarísimo que las personas que están en la pantalla no, no son actores profesionales. ¿no? Eh, y eso eh, ha supuesto que, que, pues, eh, que a mucha gente no, no le guste precisamente por eso. ¿no? Ese es el motivo. También eh, a, a mucha gente que le gusta le gusta por eso también. ¿no? Pero, pero bueno, es como el, el principal... Entonces, hay, creo que llega un momento en que eh, de alguna forma te das cuenta de que la, la película está, está potenciando ese tipo de interpretación y igual que una película decide eh, su, su duración de los planos o sus colores o su música, también esta película detrás tiene una decisión sobre el tipo de actuación que quiere. ¿no? O sea, no se dan estas actuaciones. Porque mira qué mala suerte, qué malos son. O mira qué mala suerte como lo, la gente que ha encontrado que no sabe actuar. Yeah. Sino que en algún momento dices, eh, obviamente esto es una decisión que ha tomado una persona de que las personas que salen en sus películas eh, iban a ser este tipo de personas y iban a actuar así, ¿no? Que yo creo que está claro, ¿no? Que es una decisión. ¿no? En y... cambio para mí eso me resulta de los, de los trabajos casi una de las partes más, más interesantes, muy original, ¿no? Claro, hay una forma ahí, a mí, a mí me gusta mucho ¿eh? trabajar así, me gusta mucho cuando lo veo y, y al final es, es, creo que también nos hace plantearnos un poco que, cuáles son las convenciones que uno tiene como espectador de una película ¿no? y, y, y hasta qué punto lo que uno considera una buena interpretación, un buen actor, es algo que está condicionado por un montón de películas que he visto antes. ¿no? Y a mí lo que me gusta en la, ver en la película es a alguien... Eh, que balbucea o que se traba o que se, se, se pasa un rato pensando antes, antes de hablar, ¿no? porque está intentando recordar lo que decir. Ese, ese tipo de cosas que es que pasan en, en la vida, ¿no? Claro, ya que hemos llegado aquí, cuéntanos tu forma de trabajar con ellos en el no, internet, pues por ejemplo. Pues soy muy. Soy, quiero decir, no tengo. Trucos ni subterfugios, o sea, soy esto mismo que os estoy contando, os lo cuento a ellos. Les digo, no quiero actores, eh, lo que busca la película no es una interpretación como tú verías en una interpretación de una película normal. Eh, a mí me interesa que, que haya una especie como de, de interpretación documental, podemos llamar como uno, pues como en, en un documental o en un reportaje de televisión. Nunca eh... de llamarlo casting, ¿no? Nunca Si decides... sí, sí, hicimos ahí una, si, sí, si, sí, ahora, ahora os cuento eso, ¿no? hicimos, eh, o sea, yo, claro, yo, in, los ensayos con las personas que actúan en mis películas son más hablar de este tipo de cosas, ¿no? Esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero, y, y, y hablar sobre, sobre el, el, el hecho de que es un error, ¿no? Entonces, eh, un error, por ejemplo, yo les digo que no es eh, traba, que se te trabe la lengua, ¿no? Que no es balbucear. Y que no es que estés un rato pensando para, porque se te ha olvidado lo que tienes que decir y te quedas un rato pensando. Eso no es un error, ¿no? Eh, no pasa nada si lo haces. Lo único que yo considero que es un error es que pares, que digas corta, 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 que me he equivocado, ¿no? O sea, que pares la maquinaria del, del cine. Entonces, eso, en, en, cuanto lo, en cuanto ya lo pillan eh, y entienden que no es ningún problema ese tipo de cosas, se, se crea como cierta sensación como más como de seguridad. ¿no? Al, al estar rodando, ¿no? y, y, y enseguida ellos entienden que yo lo que, lo que busco es precisamente todo lo que destile un poco realidad, ¿no? y en la realidad, pues balbuceamos, vamos a decir una palabra y nos equivocamos y decimos otra, entonces yo intento conseguir que eso suceda, que eso suceda, ¿no? ahora mismo que acabo de hacer, quería, <laughs> quería decir la frase, intento conseguir que eso suceda y he hecho no sé qué cosa, intento que eso ¿Cómo puedo conseguir que ese tipo de, de, de trabas del lenguaje eh, estén en la película? ¿no? Pues bueno, pues para eso hay una serie, ahí ya sí que hay una serie de trucos, ¿no? Que no se aprendan el diálogo a, a, al pie de la letra, ¿no? Que, que tengan una relación con el texto como muy natural. Me gusta mucho hacerlo, que, que lean solamente una vez el texto y se lo quito. Y, empiezo, y, y hacemos varios, varios ensayos a partir de lo que ellos recuerdan ¿no? no o sea no no repasan el texto leído otra vez ¿no? sino que a partir de lo que recuerdan y luego el proceso de encontrar a las personas pues eh, bueno al final cada película ha sido un poco distinto pero en Espíritu Sagrado eh, claro estamos buscando a personas que nunca en su vida si les hubiera ocurrido eh, ser actuar no dedicarse a la interpretación pues eh, había que había que hacer como una llamada eh, que no los, que los atrayera y que no los espantara. ¿no? Bueno, ¿qué, qué, supo, ¿qué puede suponer un espanto? Algo que los, que los aleje de la llamada. Pues la, para empezar, la palabra casting. O sea, una persona que no quiere actuar nunca se apunta a un casting. Ve un casting y, no, y, lo, y, y pasa. O sea, no, 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 no va a ir, sí. <laughs> obviamente. Entonces claro, nunca claro. se usó la palabra casting en ningún momento. ¿no? Hicimos unos carteles, hicimos. Eh... Eh, pues uno, todo esto, claro, se hizo además durante una pandemia, ¿eh? el, el, el casting, que es, entonces todo se tuvo que hacer como muy online. Entonces se hicieron unos, unos cartelitos que se movieron en, en grupos de Facebook, de, de vecinos, de ciudades de, como Elche y, la, y las ciudades de alrededor. Se hicieron unas cuñas de radio, por ejemplo, también, que eso funcionó muy bien para emisoras locales. Eh, se hicieron octavillas que se dejaron en buzones, como de repente en, en tu buzón había una octavilla de una tienda de muebles y otra que te decía que si te querías apuntar a una película para interpretar a personajes. ¿no? Qué bueno. Sí. Y, y, y se movió todo eso en los mismos circuitos que, las, que las, donde se mueven las ofertas de trabajo, porque al final lo que hicimos fue una oferta de trabajo para trabajar en una película. Y eso se movió, o sea, tú te metías en los sitios de ofertas de trabajo y veías, pues, para una asesoría, para un restaurante, para una película, para interpretar papeles en una película. ¿no? Y ahí conseguimos, se, se apuntó bastante gente, se apuntaron unas 3.000 personas así. Y lo que hicimos fue pedir a, a, a la gente en, ese, en esa oferta que nos mandaran un vídeo de un minuto donde hablaran de lo que les diera la gana. Simplemente queríamos escucharlos hablar. Pusimos, obviamente en esa oferta de trabajo que no era necesaria ninguna experiencia en interpretación y pusimos también que no era necesario contar con ningún tipo de físico eh, determinado porque también nos daba nos parecía que podía hacer que alguien se echara atrás el hecho de que quizás la visión que tenía de sí mismo de su propio físico no no se correspondía con las personas que suele ver una película no bueno, esta, esta oferta de trabajo que he visto, bueno, me podría apuntar, pero si, si, estoy, si, si soy muy bajito y estoy calvo, y, y las personas que ven una película no son así, ¿no? Entonces eh, intentamos que no hubiera ningún tipo de, de, de impedimento, ¿no? Puni, pu, pusiendo, poniendo poniendo en, el, en la oferta de trabajo que cualquier tipo de físico estaba bien. ¿no? Uh -huh. Y luego las personas que nos interesaron de ese vídeo que nos mandaron le pedíamos otro vídeo eh, donde estuvieran un par de minutos delante de la cámara en silencio, sin hacer nada, o sea, así. Porque la, la película Espíritu Sagrado es un poco así, ¿no? De personas que están como muy paradas y sin hacer nada y sí. en silencio, ¿no? De hecho hay un plano final del protagonista que, era, que, es, que es, pues, él sentado en una silla, ¿no? Simplemente escuchando una, una, un disco que ha puesto, ¿no? Entonces, eh, nos gustaba... Eh, nos gustaba la idea de, de ver a la gente en esa posición, ¿no? de, de estar sentados en silencio simplemente y, y esos vídeos eran muy interesantes ¿eh? eran, porque había gente que se ponía un poco nerviosa había gente que se reía, no podía evitar reírse de repente se empezaban a mover así ¿no? salían los tics eran, eran vídeos muy interesantes y luego ya la gente que nos interesó ya los citamos en persona y ya hicimos ya como una reunión en, para verlos en persona Pero este bueno, fue un poco el proceso el pe pegando salto a Espíritu Sagrado y hablando de esos silencios, el protagonista tiene unos silencios maravillosos, sobre todo esa escena brutal de la niña con, con el hombre en, el, en la habitación y él ahí uh -huh. pasándolo mal, porque lo ves que, que lo está pasando mal y, y, y es una escena toda en silencio. No sé uh -huh. si es, que, que son? ¿Tres, cuatro minutos son de, de tiempo eh. real? O... Sí, sí, la escena del o sea, pasillo. ¿Tú ahí aguantas ese, ese tiempo? Cuatro. ¿No hay ninguna elipsis? Sí, unos cuatro minutos así. Sí, sí, una escena complicada en todos los sentidos, ¿no? Eh, la película ahí de repente se, eh, son los cuatro minutos en los que la película deja de ser una comedia ¿no? en, eso, en ese plano la, la comedia va hacia así se va para abajo, ¿no? desaparece y entonces aparece una película nueva y, y era eh, claro, ahí nos quedamos con él ¿no? todo el rato todo, es como una, una espera real en tiempo real ¿no? el protagonista se llama Nacho Fernández y antes de hacer la película está, era eh, vigilante en un parking en Alicante y ahora después de hacer la película está, está trabajando en un, en un Leroy Merlin. ¿no? Es, una, pues es una persona de eso que se apuntó a esta oferta de trabajo y, y tuvo un trabajo que fue protagonizar una película, ¿no? pero él no tenía ninguna intención de actuar ni de ser actor. Y es, eh, es alguien que transmite mucho eh, simplemente en silencio con su mirada, con su físico. ¿no? Tiene una mirada muy especial. Y, y unos gestos que me, que me gustaron mucho y que ayudó mucho ese vídeo, precisamente de él, de él sentado en silencio. ¿no? Ahí, ahí, ahí vi que era capaz de transmitir un montón simplemente porque es un ser humano, no es un ser humano pues, que, trans, que transmite. ¿no? Bueno, yo quería llevar un orden, pero he saltado todo por los aires y, y genial, me, <laughs> me encanta. Eh, retomando, porque me interesa, por ejemplo, viene ahora Misterio y uh -huh. Misterio a mí ya me, me ubica un poco en Espíritu Sagrado y en sí. ese universo. Bueno, yo pienso o es, es una pedrada mía que tú tienes un universo propio igual que existe el universo Marvel y existe el universo tal existe el universo chema el que yo pensando hoy en el trabajo digo qué sería el universo nivel o algo así para juntar el y universo elche, eh, un elcheverso vale me vale pero claro, porque veo que todas tus películas eh, son como personajes para, o sea, paralelos o, o incluso que se pueden juntar entre ellos que, que sí. yo no los vería. Yo, yo no veo a Resines ahí y no, ve, uh -huh. no los veo en, en Los serrano pero sí que los veo a todos en tus películas. Entonces es como un universo paralelo, un mundo paralelo que, que existe ahí. En mí lo tenías que haber venido en, con una capa. ¿Eh? Sí, ¿verdad? Eh, pues eso, eh, entonces Misterio, ahí ya veo... Espíritu Sagrado, luego ya con Leyenda Dorada veo mucho más Espíritu Sagrado, pero mm. quizá ahí ya habían ideas o ya. Sí, total. Sí, sí. Eh, esta, esta peli, desde luego, si sí, se tiene que parecer, o sea, todas mis películas se parecen mucho, pero probablemente Espíritu Sagrado y Misterio son las que más se parecen entre ellas. Eh, por el, bueno, ya quiero decir, por una cuestión obviamente física, que es el color, ¿no? Ya de repente ya se acaba el blanco y negro. Y. El tipo de personaje también, ¿no? El tipo de personaje así como muy silencioso. La, la mujer que protagoniza Misterio me, me gusta mucho como lo hace. Eh, que Queda clarísimo ahí esto que quiero hacer de, de la unión de los dos mundos, de lo más terrenal, casi mundano, con lo más cósmico. ¿no? Y la fuerza de los secundarios, eh, de ese, 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 sí, esa sí. coralidad, ¿no? Por Totalmente, todo, todo el universo de los secundarios era... Era, era muy importante. De hecho, claro, la protagonista casi como que va deambulando, es casi de la que menos hace. ¿no? Yo, cuando a la mujer que protagoniza Un misterio le dije que iba a protagonizar el corto, le dije: Van a ser la protagonista, pero es casi la que, menos, la que menos hace. Es como la que va visitando a otros. ¿no? Y sí, claro, también hay, hay humor, eh, deja de haber humor en un momento dado, ¿no? que es algo que también me interesa, ¿no? cuando el humor se acaba y de repente la película da, termina. Pues con, un, con una especie como de puñetazo, ¿no? Y eh, sí, 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 ahí desde luego hay, hay un, un, un inicio muy claro, ¿no? De algo, que a lo mejor el ataque a los robots y protopartículas puede ser como la introducción de algo, ¿no? Y, y a partir de ahí ya se ve claramente que hay... hay eh, pues yo ya más o menos tenía claro lo que quería, ¿no? Esto que te, os te he contado antes de cómo puedo rolar yo una persona que entra en una habitación y se siente en una silla. Creo que ya, ya más o menos di con eso, ¿no? Di, creo que he encontrado mi lenguaje, ¿no? Mi, lo que me interesa, lo que puedo explorar. Y eso probablemente fue con, con misterio, sí. Y luego ya pegas el salto y dices 11 minutos, 8 minutos se me quedan cortos. Digo yo, a ¿eh? Y llega Uranes y es una película uh -huh. muy especial. Porque a mí me parece como estar pasando un álbum de fotos y que alguien sí. te esté contando una historia, porque lo hablaba antes con Guillermo, yo con ahí veo tres historias diferentes. Uh -huh. La que tú ves sin, sin voz, ves las imágenes, estás viendo una historia. Uh -huh. La que tú ves si, si tú cierras los ojos y escuchas la voz en off. Y la que tú ves con todo montado. Con la combinación, sí, sí. ¿Sí? A mí esa es la... Es eh... sí, decir, tu obra, creo yo, técnicamente mejor. Es decir, a mí la fotografía... De, de, de esta cinta me, me fascinó, me, me, me gustó mucho ¿no? y, y muchas veces tú conoces la importancia que existe en el cine de un guión y después que esté aderezado con, con evidentemente con el, el co-actores y, y, y como no, pues, pues con todo el tema técnico en este caso de fotografía incluso esa ambientación que le quieren dar a la cinta Sí, sí. bueno, el caso de Uranes es también especial por otra cosa es que es un encargo, esa película me la encargaron de un, un canal de televisión eh, que se llama Calle 13. Uh -huh. eh, no, pues, en no. ese momento, en el año 2014, eh, 2013, sí, creo que fue 2014. Eh, se empezó una, una cosa que, que se llamaba Little Secret Film, ¿no? que era eh, como que se, era una especie de juego, de juego fílmico que se proponían hacer películas con una serie de limitaciones, sobre todo una limitación temporal. Es que había que hacer como una película en dos días con poca gente, cosas así. Entonces, este canal de televisión que se llama Calle 13, le pareció interesante eso y seleccionó a 13, a 13 directores, que en ese momento pues, estábamos haciendo cortometrajes y tal, y les, les propuso hacer una película de una hora con, con una serie de limitaciones, ¿no? Que había que rodar en dos días, con 13 personas, que, que fuera una especie de thriller, ¿no? Y, la, y ese fue el origen de, de Uranes, ¿no? Que bueno, eso pues es un encargo que está hecha como para un canal de televisión, pero probablemente es lo más radical y lo más bestia que he hecho, ¿no? Por muchos, muchos aspectos, ¿no? También es la película más dura para mucha gente, ¿no? De, sí, también sí. hay mucha gente que le gusta mucho, ¿eh? pero, pero entiendo que es que, es, que ya pues, hay una especie como de, de voz, hay que te lleva encima Es mi propia voz, ¿no? Sí, es la más eh, común, según duda, claro. Entonces ahí efectivamente hay varias capas en, en Uranes porque eh, a mí me pidieron en ese canal es, es un canal enfocado al thriller y yo siempre quiero hacer una película de ciencia ficción no entonces <laughs> la propia película Uranes es es a la vez una película sobre alguien que está haciendo una película no <risa> <risa> esa película es un thriller pero la película que yo quiero hacer de ciencia ficción también quiero que esté ahí no entonces también es un, una película de ciencia ficción que está contenida dentro de otra no eh, fue un trabajo descomunal de guión eh, para montar eso, porque son, son las mismas imágenes que según cómo se vean tienen sentidos distintos. ¿no? Eh, de, están contenidas en una película que es un thriller y, no, y luego en otra que es una, una película de ciencia ficción, ¿no? que es la que yo quería hacer. Al final hay una especie como de invasión extraterrestre en esa película, lo que pasa es que no vemos nada. ¿no? También me interesó mucho trabajar... A partir de, esta, pues, de estas limitaciones que tenía la propia película de que había que hacerlo con pocos medios, me interesó mucho explorar el mundo del fuera de campo. ¿no? Uh -huh. Hay una, una pelea en la película que la, no se la ve. Una pelea maravillosa, pero, una ventana. Pero una ya ventana está. Una ventana con una es, no, cortina moviéndose. Es una puerta cerrada, fin, de la pelea, ¿no? Ya está. Entonces me interesó <laughs> mucho explorar eso, ¿no? Cómo, cómo contar un montón de cosas. Eh, en ese caso, en ese momento, o sea, no había presupuesto, pero. Pero no era por eso, o sea, realmente yo quería, eh, eh, quiero decir, con, con presupuesto lo hubiera hecho igual o sea, me gustaba mucho la idea de que la película no se viera, de que la pelea no se viera. ¿no? Entonces me, me, me interesó mucho la peli para explorar precisamente ese tipo de cosas, ¿no? de, de el, el fuera de campo y tratar de minimizar un poco todo y crear una, una sensación como muy desasosegante ¿no? que tiene la peli, que al final es una peli que casi se vuelve como de, de medio terror, ¿no? pero tú lo, lo que ves es un campo iluminado. Con, con mi primo por ahí. Y también es una peli muy, muy biográfica sobre mi primo, ¿no? Que se cuentan cosas sobre el personaje, de una, se habla de una enfermedad, es una enfermedad real que él tiene. Empiezan con fotos reales de él, ¿no? Que yo les doy otro sentido, ¿no? La, la voz ¿no? le da un sentido distinto, pero mantiene ciertas cosas de la realidad, ¿no? Hay un momento en el que uh -huh. ella es, la voz nos cuenta, hablando del niño que nació con una enfermedad, el médico le dijo que pensara que es un, un muñeco que se va a quedar sin pilas. Eh, porque no, se va a morir pronto, ¿no? Bueno, eso es una frase real que el médico le dijo a mi, a mi tía sobre mi primo, ¿no? Imagínate que es un muñeco que se va a quedar sin pilas. Joder, Entonces, claro, parece, parece ficción, pero eso es una frase real que le dijo el médico. Y, y la enfermedad que se, que, que se describe es una enfermedad real, la que él tiene. ¿no? Entonces es a la vez mil cosas, esa, es un, una, a la vez es mil cosas. Y eso es algo que me gusta mucho, no esa, esa especie de mezcla entre la realidad y la ficción, y dentro de la ficción mezcla entre la, la ciencia ficción, la, la, el thriller, el puro costumbrismo, porque al final lo que ves es una persona como haciendo cosas muy normales. Yeah. Tiene, tiene detrás muchísimas capas esa, esa película. Y ese fuera de campo que luego le metes mucha caña en Espíritu Sagrado uh -huh. con, con quizás las, las imágenes más fuertes son fuera de campo, ¿no? Las, sí, sí, sí eh, precisamente. Lo, a mí me encanta por ejemplo, la escena final de los policías. Sí. Y, y, y ala. Sí, sí, sí. En, 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 el equipo de, en el equipo de la gente que trabajaba en la película había eh, una persona que es muy fan de uranes, ¿no? Y entonces cuando estábamos rodando la secuencia del pasillo que hemos hablado, Nada más terminarla uh -huh. me dijo, esto es como la de Urán, es la de la, claro. la pelea. Yo, sí sí. <risa> <risa> sí, sí, en el fuera de campo es una cosa que me, que me interesa mucho es, es explorarla, ¿no? porque es, al final son, es como la apela a la imaginación. ¿no? De la, eh, lo que se imagine la, la persona que la está viendo siempre va a ser como mucho más fuerte que, uh -huh. que, lo, que lo que luego ves. ¿no? Uh -huh. bueno. Antes nombraste eh, la palabra. Eh presupuesto. Uh -huh. eh, es decir, a eh, donde quiero llegar es que eh, Espíritu Sagrado es una coproducción con Francia y Turquía, correcto. Sí. Eh, tú sabes muy bien la, el presupuesto, las ayudas, la importancia que, que tienen en este sector. Eh, uh -huh. ¿Hasta qué punto fue fundamental que estos dos países estuvieran dentro? ¿Hubiese salido la, la peli sin, sin, sin ellos? Eh, sí, ayudó, o sea... Bueno, todo, o sea, toda ayuda, claro. Eh, la película tuvo, tiene un, tuvo un presupuesto de eh, un millón y medio de euros, uh -huh. de los cuales pues, un trocito de cada uno de ese presupuesto vino de un, de un lugar. ¿no? Y en el caso de, de Francia, eh, sí, sí que ayudó muchísimo porque... Toda la postproducción de la, de la película se hizo en Francia y es como el país del cine. ¿no? Entonces hay unos medios técnicos para, para lo que es la, la mezcla de sonido, el etalonaje, unos lugares que son fantásticos. ¿no? Entonces eh, me gustó muchísimo trabajar ahí con, con un equipo francés ¿no? porque eh, tienen una, una pericia que es, que es extraordin extraordinaria. ¿no? Uh -huh. Y luego él, eh, entró también un productor turco que ya lo conocía porque hay un cortometraje que se llama La Disco Resplandece que hice, que es una producción turca, que lo, eh, lo, eh, es una producción de esta, de, esta, de esta productora, que luego seguimos en contacto. Y, y él consiguió que entrara también un, un dinero de Turquía y, que, y la película la, la compró también la televisión pública turca, eh, el equivalente de la 2 en Turquía. Bien, en algún bien momento la, la emitirá. Lo vi en Firma Affinity, contiendo un poco tu todos tus trabajos y demás y pensé que me, pensé que me había equivocado digo bueno, Turquía sí, sí, no, es, es, es bueno hay que eh, o sea ni, ni nosotros desde España ni el productor turco desde, desde Turquía eh, recordaba que hubiera antes en una película que hubiera sido una coproducción entre España, Francia y Turquía decía que era muy probable que lo iba a consultar pero era muy probable que fuera la, la primera entre, lo, entre los tres países estuvimos presentando la película en Estambul y fue fantástico también muy ¿eh? bueno mm. muy bien y bueno, una, una película. Entramos ya con la disco, que, uh -huh. que es un poco la discoteca más silenciosa del mundo y sí. con menos <laughs> luces del mundo. Y que y que bueno, hablas una historia muy, pues, de una zona, supongo que también será Elche aquello. O... Cerca, y, es, sí, es sí, sí, es la zona de la Vega Baja Al Segura, 20 a 25 kilómetros. Y claro, Adiós. es. es eh... Como, bueno, eso imagino que en Turquía, eh, esa historia, cómo como es la recibieron Te cuento, te cuento, te cuento la, el, la razón de ser de, de la Disco Resplandece, que igual que Uranes, resulta que también es un encargo. También es un encargo. Eh, hay una productora turca que estaba haciendo un, un largometraje hecho con 10 cortometrajes que habían encargado a 10 directores de todo el mundo y me encargaron uno. Entonces, lo que, eh, lo que ellos pedían era. Eh, tú tenías total libertad para hacer lo que quisieras, tenías un presupuesto que estaba muy bien, presupuesto, de hecho, fue como la, la primera película que he hecho con un presupuesto bastante razonable. Y, pero tenía que hablar, la, ese, ese corto tenía que hablar de la forma que tú quisieras, literal, más abstracta, como te dieras la gana, pero tenía que hablar, que, que hablar de las relaciones entre turcos y armenios, que al final son dos pueblos que eh, formaron parte del mismo país hasta que. que eh, que por, de una forma muy trágica, ¿no? el genocidio armenio y tal, eh, dejaron de. de se están como dándose la espalda. ¿no? Y a día de hoy, a día de hoy continúa, continúan las, eh, los problemas entre los dos países. ¿no? Entonces, eh, pues yo quise hacer una. una al final, pues una, una película donde hubiera un grupo de chavales. Que estuviera, que estuviera un poco como flotando sobre los, sobre los acontecimientos, ¿no? Y en ese grupo de chavales hay un chaval que es, que es turco y hay una chavala que es armenia. ¿no? Eh, y me interesaba mucho, que era algo que, que quería hacer desde hacía tiempo, una película donde no sucediera nada relevante, ¿no? Eh, eh, intentar eh, alejarme un poco de los acontecimientos, digamos, ¿no? Puede haber una película donde, donde no pase nada, donde no pase nada importante, que sea solamente como la vida pasando un rato y ya está, ¿no? Eh, conversaciones un poco anodinas, que estén por ahí. O sea, que, que, que realmente no digas, en esta película pasa esto, ¿no? Que consiga que pase la película y no pase nada, ¿no? Eso es algo que me obsesionaba que me desde hacía mucho tiempo, ¿no? Cómo retratar la, la ausencia de acontecimientos. Y en este proyecto que me encargaron, pues, pues vi el, 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 que, que podía... Que podía eh, eh, hacer eso que estaba intentando hacer desde hace mucho tiempo, que es una película donde no pasara nada. ¿no? También me apetecía mucho trabajar con, con chavales, ¿no? con adolescentes y tal. Y, y eso fue el origen de, de La Descorrespondencia. De es un, una película que me gusta mucho porque es eso: creo que retrata a estos chavales que, obviamente, no son actores, son, son eh, gente ahí de la zona de la Vega Baja y, y creo, que, creo que transmiten mucha humanidad. Me gusta también mucho eh, de una fo de la, la fotografía. Fue la, la primera película que rodé en celuloide, en 16 milímetros, a partir de ahí ya lo he rodado todo en, en celuloide y me gusta mucho cómo se captura la luz de ese lugar, ¿no? Es un lugar un poco como, eh, como muy anaranjado, las, la, eh, el terreno es como muy arcilloso, entonces cuando cae el sol se, eh, se vuelve todo como muy naranja y eso es algo que me, que me apetecía mucho eh, retratar y sobre todo retratar en celuloide. Así que bueno, usé ese encargo de esta productora turca para, para sacar algunas cosas que yo quería hacer desde hace y, mucho tiempo. Nada de ciencia ficción en esta película. O, o nada, no, hay un comentario, pero poco, ¿no? Realidad, no. pero hay un especie como de atmósfera, hay unos lugares ahí extraños, ¿no? Eh, también intentamos jugar con, con los, las atmósferas de sonido, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad eh, la, esta película va por otro lado. ¿eh? Por un, Intentar retratar eh, la ausencia de acontecimientos. Era lo que yo quería hacer. Muy bien y llegamos ya a leyenda dorada que es tu uh -huh. último corto de momento y que yo lo veo como ya estás calentando en la banda para eh, meterte ya de lleno en espíritu sagrado porque lo veo como muy muy por ahí con esos personajes con todo con toda esa gente hablando de, de... de, de ciencia ficción y hablando de, de, sí. de cosas de ouijas de ovnis y, y todo esto en una piscina pública. Cine, cine popular auténtico, ¿no? Sí, sí. Me, y con me, ese final, me, final muy jesucristesco, por decirlo de alguna manera. Me, me interesa mucho, bueno, nos interesa porque esta es una, es una codirección con John de Sosa, eh, es, es, un, es una película codirigida, John de Sosa es el que hizo la fotografía de, de todo lo que ha he hecho a partir de la Isla Correspandece, también Escrito Sagrado, él es también director y era una, un, un proyecto que teníamos juntos, ¿no? Eh, nos interesa mucho retratar el, el verano, el verano, la, el calor, ¿no? la piscina, las conversaciones en torno a la piscina, nada, nada tampoco muy importante, ¿no? pero también eh, queríamos que fuera una película que, que tuviera una sensación, una sensación como de hechizo, ¿no? entonces hay un momento en el que todo el mundo se duerme, ¿no? de repente hay una especie de milagro, pero que, que transmitiera mucha tranquilidad, ¿no? que fuera como un milagro muy tranquilo, ¿no? alguien camina sobre el agua. Y, y a nadie parece, le parece algo relevante. ¿no? Eso, eso, era, eso era lo que queríamos transmitir, como esa especie como de tedio del verano que incluso se, se transmite al, al hecho que suceda un milagro. ¿no? Eh, también nos interesaba mucho a nivel visual, ¿no? Cómo retratar la luz, el, eh, está hecha en celuloide también, pero con un grano más fino, que, que luego es el que hemos usado en espíritu sagrado, ¿no? Se, se parecen eh, mucho estéticamente. Eh, creo que la no sé la peli transmite muy bien también el, el propio rodaje ¿no? también fue un rodaje como muy, muy agradable como muy de vacaciones ¿no? eh, todas las personas que salen son familiares de, de de John del codirector se rodó en su en un pueblo de Extremadura que es el pueblo de su madre no uh -huh. eh, es, no, es una, una peli como muy familiar en muchos sentidos y que y que a mí me, me gusta mucho me, me, me gusta o sea me transmite como sensaciones muy, muy hermosas a mí me resulta casi la película más más conmovedora. Sí, parece sí, sí que no, probablemente. Sí. Pa parece que no ocurre nada y que, y que está el espectador ahí un poco expectante a ver qué pasa y, y, y sin decir nada dices muchas cosas. Y yo creo que, que eso también en cine eh, no, es, no es sencillo de hacer y si lo logras, que en este caso lo, lo hiciste, pues chapó. Y a mí me, me gusta mucho esa ley madurada también, sí. Bueno, y llegamos a Espíritu Sagrado y es la película que, no, que, 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 bueno, que nos trae, que, que ya hemos visto y una película totalmente rodada en el barrio del Carrus, es uh -huh. en Elche, con gente de Elche, con eh, sobre todo a mí me interesan mucho los secundarios uh -huh. me interesa pues este señor con gorra eh, de marinero que está ahí en el bar, que no dice nada pero, pero el tío tiene una presencia me interesan eh, el... El hombre este de la bici que te está contando una historia y está ahí que parece que no se vaya a ir nunca, y el, el protagonista no, no, parece que no le haga ni caso. Sí. Y, y todo esto, y no sé, un poquito cómo viste todo eso, eh, todos esos secundarios, eh, sí, esa sí, fuerza tiene, que tienen. Hay ahí una, una combinación de, bueno, gente de la ciudad interpretándose a sí misma. Gente de la ciudad interpretando a otras personas de la ciudad, ¿no? Gente inspirada en gente de la ciudad, o sea, personajes inspirados en gente de la ciudad interpretados por otras personas. Bueno, hay una mezcla eh, eh, entre cosas que, que veo, ¿no? Que es, una, es un trabajo también muy, muy a la par con Leonor Díaz, que es la directora de arte de esta mm -hmm. peli y, y de todas las demás, ¿no? Que, que nos fijamos mucho, pues eso, en, las, en los lugares, en las personas, en. en como visten, cómo son, qué palabras usan, ¿no? Eh, que se toman en el bar. Entonces, ese tipo de, de detalles, al final es lo que crea, eh, o sea, están recreados, pero, pero de una forma como muy documental, ¿no? O sea, hay un hay un señor que vemos mucho en los bares que, que suele estar en el bar con una gorra de, de marineros. O sea, no es ese, no es el señor que sacamos en la película, pero sacamos a un señor con una gorra de marinero por eso, ¿no? O sea, no no hay no hay más motivo que ese, ¿no? Eh, hay, hay una persona muy conocida en la ciudad, que es un chaval que va ahí con la bici y habla con todo el mundo. ¿no? En cuanto hace un poco de calor, o sea, en cuanto hace más de 10 grados, ya se quita la camiseta y va sin camiseta en bici. ¿no? Pero es una cosa como muy común. Y en encontrárselo todo el mundo, le saluda, ¿no? Él saluda a todo el mundo como, ella, como un personaje. Entonces me pareció que podía estar en la película, obviamente, ¿no? Entonces, obviamente, él, él se interpreta a sí mismo, es el, es el chaval de verdad. Eh, su lo que él dice no está preparado. le dije, Yo le, antes de rodar le dije, bueno, pues habla lo que quieras, ¿no? Y él decidió hablar de eso. O sea, no, eh, entonces ahí, ahí, ahí quería que hubiera, o sea, la película está totalmente escrita. Es una ficción que está pensada por una persona de principio a fin, ¿no? Pero quería que esa, que esa ficción fuera como un esqueleto y la carne que tiene alrededor para formar el cuerpo, que fuera de, de alguna forma eh, proveniente de la realidad. ¿no? Que fuera documental. Y documental no significa literalmente proveniente de la realidad, ya te digo que, o sea, el señor de la gorra de marinero no es el señor de la gorra de marinero que vemos siempre, pero hemos intentado recrearlo. ¿no? Crear así esa especie como de atmósfera de, 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 pues eso, de medio documental que rodea, que rodea la ficción para que, que sea una cosa como extraña, ¿no? Al final, que esté, que esté como en, entre esos dos mundos. Y ya por último, y ya damos paso si Guillermo si tiene nada más que decir a la gente, a que te puedan comentar cualquier cosa, me interesa mucho la casa. Uh -huh. La casa como, como personaje también, y en este caso Leonor, tu directora de arte, que, sí. que vamos, que, que le puso un especial cariño y, una, sí, sí. y un especial trabajo con, con la casa. Total, totalmente, claro. Eh, tenía que ser, tenía que, que decir cosas de la psicología del personaje, ¿no? Los, los personajes no hablan mucho, tampoco se... Entonces era importante que a través de los, de los objetos y a través de la decoración tuviera, eh, eh, se hablara un poco de la vida, ¿no? De, la, de las personas, ¿no? Entonces... Eh... Eh, claramente es una, bueno, es una persona que vive con su madre. ¿no? Su madre también tiene un, un, su propia historia. ¿no? Es una eh, es alguien con, con, con poderes de clarividencia, aunque, era, aunque ahora tiene eh, Alzheimer. Sí. Eh, era importante eso: transmitir que es eh, una persona que siempre ha vivido ahí. Que es una casa que primero ha decorado su madre, pero que luego él poco a poco ¿no? ha, ha ido introduciendo su propio universo. ¿Y cuál es su propio universo? Pues es un universo esotérico que tiene que ver con, eh, con estas relaciones entre que hay entre la ufología y el antiguo Egipto. ¿no? Entonces, de repente, vemos eh, pues una serie de, de, de elementos que tienen que ver con, eh, con, con el Egipto, quizá más kits, a lo mejor, ¿no? pero, pero usado como de una forma como muy psicológica, digamos. O sea, tenía que, tenía que contarnos cosas sobre el, sobre el personaje. Se utilizó una casa real donde hasta hacía poco, hasta hacía un par de años, había estado viviendo gente. Es una casa que estaba a la venta, pero que estaba, era un matrimonio mayor que fallecieron y los hijos tenían la casa a la venta, pero exactamente igual. O sea, tenían el, el calendario del mes, del último mes donde alguien vivió ahí, eh, no habían quitado nada. Entonces eso era muy importante para nosotros. No, no, no encontrar una casa, un, una casa vacía y, y llenarla, sino esta es una casa donde claramente la gente ha vivido. Vamos a añadirle cosas de que tenga que ver con la psicología del personaje, pero bueno, los sofás son los mismos, los muebles son los mismos, eh, muchas de las cosas que veis ya estaban ahí, ¿no? Unos vasitos, unas, eh, Eso era importante que, que, que fuera también, también es un aspecto documental, ¿no? De, que fuera una casa real. Bueno, y me flipa mucho que lo he escuchado en alguna entrevista que dentro de los cajones habían mm. muchas cosas que, que, llena, sí, que llena, Leonor sí, sí. llenó todo de, de objetos que nunca se verían en la película, sí. pero que ya quería que estuviesen ahí. Y eso ayudaba también al, al, al actor protagonista, ¿no? A, esta es tu habitación, ¿no? Mira, aquí en este cajón guardas una, tu, una flauta de cuando eras pequeño, esa flauta. La puso Leonora ahí dentro de un cajón, cerró el cajón, ese, ese cajón nunca se abrió, o sea, no, no, nunca hay un plano de que se abre el cajón sea una flauta, ¿no? Pero ella consideró que iba a ser importante eh, para todos, ¿no? Tanto para nosotros eh, como para tener un poco de, de sensación de estar inmersos en una casa real, de no estar en un decorado, y también para el actor, ¿no? Eh, le iba a ayudar. Eh, no estar delante de, de un tablón decorado, sino estar realmente en una casa y mirar estos cajones, guardas tus cosas, que se vean en la película o no, es irrelevante. No estamos hablando de que se vean en la película, estamos hablando de otra cosa, de, de conseguir que haya realidad en esta casa y la realidad se crea pues eh, eh, trabajando para conseguir objetos que no se van a ver, ¿no? pero que están aquí para, para, para que desprendan precisamente esa realidad. Sí, sí, sí. Yo, do dos cositas muy, muy rápidas, es decir, pasas a. Con, con esta peli al primer largometraje, aunque venía de Urales, que ya pues, me parece que por un minuto pasa de mediometraje uh -huh. a largometraje, pero eh, yo leí una cosa que me gustó bastante y yo siempre lo, lo he pensado, es decir, que, mmm, que mmm, a mí con lo, lo que ocurre con los cortometrajes me da mucha rabia, porque creo que están muy, muy desvalorados, ¿no? Eh, uh -huh al lado de lo, de lo que es un, un largometraje. ¿no? Es decir, hablamos mucho menos de, de cortos, a no ser que te metas en un festival y te empapes de ellos. Eh, filming a lo mejor tiene esa opción mucho más que otras plataformas. Pero, pero lo que me gustó que, que habías leído sobre, sobre lo que habías comentado referente a, a que al final es, es, es lo de menos. ¿no? Es decir, que al final no sé si alguien te había preguntado bueno usted tiene seis siete cortometrajes y un largometraje yo no no yo, yo tengo siete obras tengo siete, sí siete, eh, sí, siete sí. trabajos no que, una que... cosa que, que empecé que intenté eh, empezar a decir hace un tiempo no es llamar películas ya está ¿no? películas yeah. y, es, y Espíritu Sagrado es mi séptima película y, mm. y si eso crea algún malentendido pues no pasa nada ¿no? O sea, es como, entonces las seis anteriores cuáles son pues estas, no pero esto es un corto pues, o sea ya yeah. Eh, al final el lenguaje, intentar eso, adaptar un poco el lenguaje, sí, una a, a, pues a darle como más entidad a estas películas anteriores simplemente llamando a las películas. ¿no? Y, y la y última, esto... por, por mi parte, me apetece preguntarte si, si me quieres contestar es ¿qué es, lo que te, qué es lo que no te gusta de esta industria, qué es lo que cambiarías, qué es lo que qué dices tú, joven, si pudiera cambiar esto lo, lo, lo cambiaría porque seguro que, que vamos que tienen cositas es un mundo fantástico pero también seguro que hay, que hay muchas cosas por, por mejorar ¿no? y incluso mm. eh, y de esta manera a lo mejor ¿qué, ¿qué quieres reivindicar realmente con tu cine? que yo sé que son eh, ya ya, ya, ya no sé a mí, me, a mí no me gusta nada la la estandarización ¿no? donde parece que, que que vamos un poco encaminados, ¿no? Eh, lo he comentado un poco antes, cuando los, mm -hmm. las películas se parecen mucho, cuando todas se utilizan el mismo tipo de casting, el mismo tipo de música, están montadas igual, ¿no? El mismo tipo de imagen. Entonces, eso me parece que, que empobrece mucho. Y, y, y creo que, bueno, hay una, una... se produce mucho en los últimos años y quizá... Hay como miedo a innovar, ¿no? A lo mejor ya se ha visto que eso es lo que funciona, entonces hay mucha gente que tiene miedo a salir de ahí. Y creo que precisamente esa es, es la gracia del cine, ¿no? El cuando, cuando te eh, propone, cuando hace propuestas. ¿no? Una propuesta es una, una cosa que no has visto y que puedes entrar o no, ¿no? Pero siempre está bien valorarlo, ¿no? Que hay, que hay alguien, hay un cineasta que está proponiendo algo nuevo. Entonces, eh, pues eh, me gustaría que eso se valorara. O sea, sé que se valora en un círculo determinado, como podemos estar ahora ¿no? en este círculo, en un círculo como más cinéfilo, pero me encantaría que, que se valorara de una forma más, como más amplia. ¿no? Bueno, en general es eso, ¿no? me da mucho miedo la, eh, que, que el cine tienda a la estandarización, a que todo se parezca. Eso me da eh, mucha tristeza también y, y de alguna forma las, las películas que hago también son un, un poco respuesta a, a eso. Bueno, ahora empieza lo duro, Chema. Eh, ya te vamos a dejar aquí con las fieras. Eh, eh, quien quiera hablar, levanta la mano virtual. No, que no me levante la mano física, porque yo aquí no los veo. Y si alguien no tiene mano virtual, que a veces pasa, son mancos virtuales, eh, <laughs> podéis decírmelo por el chat y, 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 os, doy, y os doy paso. Así que eh, empezamos por Pepe Tono. Pepe Tono, muy buenas. Mientras Pepe Tono le quita el audio, una cosa comentarte solo, eh, Chema, que, que estoy muy de acuerdo con lo que dices, en lo de innovar y que, y que salga un cine nuevo, diferente, a ver si y apostar por él y demás. Pero yo tengo la suerte, porque no puedo decir de otra manera, de, de, de ir a festivales. Uh -huh. y, y sí es verdad que la innovación puede llegar a tener un, un poco un límite, no, por, sobre todo para, para ese eh, para ese cinéfilo de, de a pie, ¿no? En el uh -huh. cual hay veces que, que quieres innovar tanto, macho, que no hay manera de, de, de soportarlo, ¿no? Yo he visto cámara fija y dándole, y dándole con un hacha a un árbol y, una, y, y, y un plano fijo ahí de 10 minutos y decís tú, oye, por favor, un poco respeto también, ¿no? y, y, y yo lo, le doy absolutamente credibilidad y respeto y demás, pero también hay, hay casos y casos, pero bueno. Una simple opinión personal. Muy bien, pues venga, eh, Belén y Pepe Tono. Pepe Tono. Pepe Tono. Eh, hola, Chema. Buenas tardes. Hola, tarde. ¿qué tal? Muy bien. Mira, he levantado la mano primero que nadie porque tenía una cosa muy original que decir, pero ya la has dicho tú ocho o nueve veces, o sea que <laughs> es una de todas maneras. Yo veía en en lo que he visto de tus películas, eh, un cine como documental. Y tú no has parado de decir la palabra documental. Sí. Y también has dicho que querías hacer cine donde no se puede hacer el cine. Y eso también es el documental, el que va a hacer cine donde no se puede hacer. Eh, mm. Yo las, las, los personajes que he visto en, en tus películas eh, es como si los conociera, o sea que están a nuestro lado, porque cuando he ido al mercado, pues he visto en los puestos muchas veces gente que está hablando, no habla de ovnis, pero a lo mejor habla un poco de religión, pero yeah. están en un mundo que es ese mundo y hay mucha gente. No están aquí dentro de un cineforum, pero estamos rodeados de mucha gente como la que tú nos muestras. Y ya está, y eso es lo que quería decir sobre lo que he visto. Muy bien. ¿Chema? Sí, sí, bueno, ya lo he comentado así varias veces lo del, el... me interesa mucho el, el documental como, como incorporación a la ficción. No, el, no el documental puro y duro, sino si es posible eh, hacer un esqueleto de ficción y cubrirlo de, de carne documental. Es posible bueno, hay un, hay un docu que me lleva mucho a lo tuyo, que, que yo lo he visto ya un par de veces y me encanta, que es el de Gustavo Salmerón, el de. Mucho, eh, muchos hijos, un mono y un castillo. Castillas. Ay, yo no, qué... no he podido verlo, ¿no? Bueno, yo no pues, pues yo creo que te encantaría porque además tira por ahí, porque es un documental. No es el primero que lo dices sí, sí, está ¿no? muy bien. No dejes sí, sí. de verlo porque. Pero estoy además curios, te planteas: ¿Es documental sí. no es documental? ¿Qué es esto? O sea que, que la verdad es que es fenomenal. Bueno, es una entremezcla, ¿no? Muchas gracias, Pepe Tono. Bueno, también quería hablar de Belén, pero no bueno, sé me si feo, ahora Lo que quieras. Vale, pues luego te doy paso, Belén. Vale. Vale. Eh, Vamos con Cristian. Hola, Chema. Hola Emilio, hola, hola Guillermo. Hola. Eh, nada, primero decirte que gracias por estar aquí hoy y atendernos, que, que siempre está bien tener por aquí a, a un profesional. ¿no? Eh, Nada, nosotros eh, en casa vimos eh, la película hace unos días. Eh, tenemos pendiente el resto de tu filmografía, pero pronto lo remediaremos. Entonces, a mí me remite la película, eh, Espíritu Sagrado, eh, al cine de Roy Anderson de maki Yo veo ahí mucho, mucho cuadro viviente, ¿no? Mucho tablo vivan que están ahí los personajes y. Y aunque los, los, las secuencias no son muy largas, pues sí que parece que en, en cada escena eh, se cuenta, en cada plano se cuenta mucho. ¿no? Eh, de aquí de España, no sé, me, yo vi la película y me recordaba al cine de Carlos Bermud. No sé eh, si estarás emparenta con él, si lo conoces, si te gusta, en fin. Eh, yo creo que la película gana gracias a, 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 a los actores amateurs. Yo creo que le beneficia. No, no me imagino esta misma película con actores famosos. Y el tono, de, el tono documental que comentabais, yo creo que, que le va muy bien. Los personajes son, son así mucho más cercanos. Ya, pa, parece gente de la calle que bajes y los conozcas. ¿no? Sí. Entonces, eh, yo te quería comentar que la película la vi con mi mujer. Mi mujer tiene unos gustos muy particulares, eh, hay mucho contraste. Ella es capaz de haberse leído varias veces toda la saga de Caballo de Troya. Eh, le encanta la ufología, todo el tema del ocultismo y sin embargo ahora en octubre se va a ir a Barcelona con las amigas a darlo todo y ver en concierto a los Backstreet Boys. Por eso te digo que tiene mucho contraste, ¿no? Bueno, cada uno. Entonces, ella me hablaba de un concepto que yo no conocía que era el primado negativo y el primado negativo eh, se refiere a cuando se saca a la palestra un tema controvertido, un tema que los medios de masas o incluso la ciencia intenta explicar sin éxito que tiene defensores y detractores, pero se utiliza para, para ridiculizarlo o para desprestigiarlo. Entonces, no sé si estás de acuerdo mm. con, lo, con lo que comentaba mi mujer, porque dice, es que, fíjate, todos los que aparecen en la asociación esta de ufología, dice, a todos parece que, eh, que, que tenga alguna tara, ¿no? Cada, cada uno de los personajes. Digo, bueno, digo, digo eh, yo creo que hay gente hay gente normal que puede creer en estas cosas y hay gente no tan normal que puede creer en estas cosas pero yo creo que no, vaya, no, no va por ahí la película, porque luego al final, pues a medida que avanza la trama, pues se va descubriendo todo, todo el asunto de, de la pederasta y demás y, y nada quería comentarte que Dani Gasco de Stromboli me ha dicho que, que tenéis un asunto entre manos, así que imagino que, que pronto, pronto lo, lo veremos y te quería preguntar si tienes a la vista algún otro proyecto, porque ya te digo, a mí, eh, he visto tu película y la verdad es que me interesa mucho los temas que tocas y y la película yo creo que está muy bien. Bueno, gracias. Mm. <laughs> eh, bueno, estoy escribiendo otra película. Vamos a ver si la, si la hacemos eh, para el año que viene. O al menos se financia el año que viene. Bueno, los tiempos de las películas. Eh, no va a haber mucha innovación, o sea, temas parecidos, eh, también sin actores, en fin. Seguimos para... con el universo, ¿no? Sí, seguimos con el, el universo. Con el, con el universo. Eh, para, para crear el grupo este de Omnilevante, eh, yo eh, eh, conocía grupos similares y, y me entrevisté con ellos, eh, me reuní con ellos y, para que me contaran un poco pues, cómo funcionaban y tal. Intenté ser bastante fiel a lo que a lo que yo vi en eso en esos grupos, y en esos grupos hay de todo. ¿no? Entonces tenía que haber de todo también en el grupo que yo tenía que crear. ¿no? Eh, está inspirado en un grupo real que se llama Centro Ilicitano de Parapsicología, que conocí hace unos años en una, en una entrevista que les hicieron en el canal local. Y me, me gustó mucho que eran personas muy distintas entre ellas, ¿no? incluso distintas de distintas generaciones. Había una señora mayor y un chaval de 14 años ¿no? en el mismo grupo. Y me, me gustó mucho la idea de que habían creado como una familia que solo tenía en común pues lo, lo esotérico, digamos. ¿no? Y, como, y eh, contaban en esa entrevista a este grupo real que iban a hacer una, una, una noche de avistamientos eh, en, un, en un paraje. Fuera de las luces urbanas, alejado de las luces. Y, y me gustó mucho la, la imagen de todos ellos juntos eh, como en ese paraje mirando al cielo, ¿no? Esperando. Me pareció una imagen muy, muy bonita. Pero sobre todo lo que me interesó era lo diferentes que eran entre, entre ellos, ¿no? Entonces había alguien como más serio, ¿no? Había alguien que, que quizá estaba ahí pues por, a lo mejor porque que, quería de alguna forma sentirse acompañado, ¿no? Um, y entonces intenté retratar eso ¿no? en, en ese grupo. En ese grupo hay una persona que, que habla solamente una vez, por ejemplo, en la película, que suelta como un monólogo sobre que es muy importante para él es, ese grupo, ¿no? porque para él la, el, el, el mundo de la ufología le ha supuesto muchos problemas, ¿no? Y eso está inspirado en, en casos reales de, de gente inter, eh, interesada por la ufología y esa persona que lo interpreta es un, un, ufulo, un ufólogo real. O sea, esa persona realmente ha, está muy implicada en el mundo de la ufología y, y se vio muy identificado con ese texto, ¿no? por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, pues intenté que hubiera, que hubiera como, una, como una fidelidad a ese, a ese tipo de, de grupos que... Que yo, que yo haya visto. Y luego, eh, con respecto a la, a la forma de, de rodar, eh, Roy Anderson es de mis directores favoritos, eh, también también Coris Maki, me interesa mucho el, el plano, ¿no? eh, la, la composición, el cuadro, eh, eh, pensar en él, ¿no? eh, ver cuáles son sus límites, qué queda fuera qué queda dentro sí. y, y, y cómo funciona el tiempo dentro del plano, ¿no? eso también me, me interesa mucho. Entonces, eh, solemos eh, trabajar mucho con el plano fijo. Y eso también hace que cuando la cámara se mueve, eh, da una sensación como de acontecimiento. Como la cámara se está moviendo, es, algo va a pasar. Me gusta, me gusta. O, o va a pasar, ¿sabes? Que vaya acompañado ese, esa, ese movimiento de, un, de, de esa sensación de ojo que, que está pasando algo, ¿no? Se mueve por algo porque no se mueve la cámara en esta película, ¿no? Si se mueve por algo. Eso también me, me gusta mucho. Y esa. Y esa esa especie como de sentimiento así como un poco de, de emoción cuando ves que la cámara se mueve eh, precisamente sucede porque la cámara no se mueve en muchos otros momentos ¿no? y eso es, es, es por lo que me, me gusta mucho el, el, el plano fijo sí. Muy bien, gracias Cristian Seguimos, turno para Regina Hola, Hola. Regina muy buenas. Bueno, buena. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, en primer lugar, muchas gracias, Chema. La Esas verdad es, es, un, es un gusto que, que tener a un autor que, que te explique cómo, cómo, cómo ha hecho su película. Ha sido una maravilla tu presentación. Mm. Eh, yo quería, quería preguntarte, eh, como esta película está hecha con, 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 con los propios, los protagonistas son los propios vecinos de Elche, quería preguntarte cómo, cómo han reaccionado tus, tus vecinos de, o los vecinos que, de allí que, al, al verla, al visualizar la película, porque sí que es verdad que, que parece como, como que reflejas ahí como una superstición generalizada, ¿no? como que es algo contagioso. Incluso llega una periodista de fuera a hacerles una, una entrevista, y la periodista no para de, de tergiversar el lenguaje y las expresiones. Por ejemplo, dice: nuestro pequeño rayito de arena, sí. el, corazón, el corazón en un puñal, idénticas, idénticas como dos copas de agua. Cualquier indicio es revelante, por pequeño que sea. Entonces, no sé cómo, cómo habrán reaccionado los vecinos si alguno te ha dicho: oye, yo no soy así, tan. Tan, tan ignorante, ¿no? Tan... No, no, los vecinos han reaccionado muy bien porque eh, al final estamos haciendo una ficción, no nos no olvidamos de eso. Que por mucho que, que hablemos de documental, estamos hablando de una atmósfera documental o de, de una aportación del documental, pero al final es una película escrita por una persona y esas expresiones de como dos copas de agua y tal, y un rayito de arena, se las ha inventado una persona. O sea, eso, o sea eso, le dije yo que lo dijera, ¿no? O sea, no, obviamente. Y entonces a lo, los, la gente de la ciudad está eh, encantada con la película, está, está, <laughs> le gusta un montón. Le gusta mucho que se haya puesto en, en cines, eh, le, les gusta mucho que hayan salido críticas muy buenas. ¿no? Hicimos un pase especial para todo el mundo de que participó en la película, que al final se llenó como un teatro, porque son aquí en Elche muchísimos, y la gente salió realmente emocionada, pues por, porque la... Eh, por, por, para empezar, porque era un, una, una película que tenía como ya como una, un empaque visual, ¿no? Directamente que era, o sea, estaba como... Eh, eh, ya la percibían como que, que, que se había hecho con cariño, ¿no? Y, y, la, y, y veían retratada los, sobre todo los lugares no y las personas como con, pues con, con, con bastante dignidad, ¿no? Eh, desde un punto de vista algo muy estético también. Y eso les le gustó mucho. Y luego, según fueron saliendo críticas, que las críticas eran pues, bastante, bastante buenas y alguna incluso muy entusiasta, eh, se, se sentían muy orgullosos y, y, y eh, recibían esas críticas como, como ellos como partícipes de la película no o sea, nos han hecho una crítica fantástica ¿no? Hemos, no hemos ganado este premio no ahora vamos a poner la película en este sitio no y eso lo decía la gente que había participado en la película y a mí eso me daba mucha alegría no ver a la gente eh, implicada en la película hasta hasta ese punto de utilizar el, pl el plural cuando hablaban. <laughs> o sea, no me decían a mí has ganado tal, sino hemos ganado. ¿no? Entonces, eso me eso me, me gusta un montón. Sí, no, la gente está. En el la gente está encantada con la, con la película. Sí. Yo lo noto, lo noto. <laughs> muchas gracias, sí, Regina. También quería preguntarle una cosita más. Rápido. Que tenemos sí, pues muchas manos levantadas. Sí, sí. Eh, has, has explicado cómo fue, digamos, el proceso de selección sí. de, los, de los personajes de los actores, pero no, no has explicado la niña, por ejemplo, porque ah, sí. la niña lo hace francamente bien y es, es maravillosa, aun cuando habla y cuando no habla, es, es muy auténtica, parece realmente que, 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 que tiene un algo especial que ha nacido para, para esto, para la actriz. Sí, bueno, la niña es que es genial, es que ella es extraordinaria, eh, se llama Yum. Tiene unos ojos increíbles, es tiene una inteligencia que, que vamos, es que nada, te, te deja, te, te sorprende todo el rato, ¿no? Como habla, lo que dice. Eh, ella no tiene ninguna intención de ser actriz, pero ella se eh, quería participar en un, en un rodaje para ver cómo era un rodaje, porque ella tiene una, su intención es ser directora de cine. Ella quiere hacer películas. Eh, tiene siete años ¿eh? y entonces yo le pregunté que. En el, hicimos un casting específico para, para niñas ¿no? y yo le, le pregunté como, bueno, cuéntame, que, entonces, ¿qué películas quieres hacer? ¿no? que quieres ser directora de cine? Y, y entonces ella, ¿qué películas te gustan? ¿no? Y me dijo, bueno, me gustan las películas antiguas de piratas, eh, piratas del Caribe. Mm -hmm. Claro, pues es una niña de siete años las películas Antigu antiguas de... antiguas piratas del Caribe madre sí, entonces me dijo que quería hacer una película de, de piratas del Caribe pero que tuviera solamente piratas mujeres porque consideraba que había demasiados eh, demasiados hombres en las películas bueno. de piratas del Caribe y, y bueno yo pues casi que la, la, cont la contraté inmediatamente <laughs> es que me cayó muy bien y entonces ella transmite muchísimo con su con su es que simplemente tiene una presencia y una mirada es una cuestión de, de, su, de su físico que es increíble, ¿no? Y luego, y luego que, es, que se nota. Al final, la, la inteligencia de las personas se nota también en su forma de mirar, ¿no? en su forma de estar en silencio, ¿no? y, y se nota que ya tiene un, un mundo interior eh, súper rico, ¿no? Estoy deseando que, que haga sus películas ya, os seguro que está muy bien. Gracias, <laughs> Regina. Bueno, en cambio, la, la hermana gemela está como ausente en toda la película, ¿no? <laughs> Sí. Eh, seguimos con Ramón y Sol. Hola, ¿qué Buenas tardes. Hola, buenas. Eh, Hola. Bueno, Chema, muchas gracias por, por acompañarnos a esta banda que hay aquí. Vamos a ver, mira, yo quería hacerte dos consideraciones. No sé, no sé cómo, cómo, cómo lo verás. Habla, has hablado mucho de ciencia ficción, ¿no? Sí. Eh, yo, eh, yo me. No sé, no sé si tú lo entenderás, pero a, a mí la ficción no me. me sobre todo en, en el tema de las películas que haces, yo lo llamaría más, más bien eh, ficción a secas, porque pienso que son una simulación de la realidad. Uh -huh. mm, no tiene nada, nada, nada así que digas que es pues, no, una, una ficción científica. Sino, luego también, porque también eh, presentas un mundo imaginario. Para, de la realidad que te he dicho antes para que el receptor quiera ver lo que quiera ver no te, tampoco tiene por qué hacer lo que tú dices ¿eh? para que, eso para mí es la, la, la consideración primera que, 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 que no sé si si se si si entiendas, o entiendes o no otra cosa también que, que me ha gustado mucho es el tema de la de la contratación de la gente que tú les les da, les dices lo que tienen que decir pero no, te, no hace falta que es lo pena de memoria sino que luego lo repitan tal y como lo, lo ellos lo expresan. Me gustaría saber si es que ellos, si tú lo que quieres también es hacer que se basen en su propia experiencia para, de la vida, de la vida que tienen o que han tenido o que pueden tener si quieren, eh, para, para, hablar, para hablar en la película. Sí, con respecto a, lo, a la ciencia ficción, eh, al final son conceptos, o sea, lo que me interesa son los conceptos de la ciencia ficción. Eh, al final es una peli que habla sobre eh, extraterrestres, ovnis, eh, cosas cósmicas, ¿no? Pero eh, la película se, se, o sea, se, se queda, o sea, si, si, si esto es la ciencia ficción, la película va caminando para, termina antes de llegar a la ciencia ficción, ¿no? Pero todo el rato es como una película que se encamina hacia, la, hacia ser una película de ciencia ficción, pero que no llega, ¿no? Y que eso también es algo que me, que me interesa, ¿no? Como jugar un poco con los géneros, ¿no? Yeah, pero los yeah. conceptos de ciencia ficción, eh, de, pues eh, de, en esta película y en las otras, ¿no? De viajes en el tiempo, robots, están ahí porque me, me gusta usarlos precisamente para retorcerlos un poco y quizá para llevarlos a otra cosa, ¿no? Yeah, en este caso de yeah. Espíritu Sagrado es una película que no es de ciencia ficción, pero, pero por poco, ¿no? Como que es una película que está, se queda a las puertas de ser de ciencia ficción. Eso es algo que me, que me gusta mucho. Igual que también hablar de los de si es una comedia o no, ¿no? Es una comedia, bueno o no, y, y luego deja de ser una comedia, ¿no? También deja de ser una comedia de repente, ¿no? Ya. También es algo que me gusta, ¿no? Eh, lo, lo otro que me habías eh, preguntado, lo segundo. No, sobre era... la experiencia que pueden, que, que tú les a, a los que con, contratas As... para hacer la obra. Eh... Sí, 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 ya lo recuerdo. Sí, eh, naturalizar un, 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 un texto, ¿no? Al final. De... Si yo ahora, o sea, si tú mañana... Le cuentas a alguien una parte de este, de este cineforum que hemos hecho, algo que yo he dicho, no vas a usar palabra por palabra, expresión por expresión, lo que yo he dicho. Si no, serías funes a ser memorioso, ¿no? La, esto de Borges. Entonces, la, eh, vas a usar tus propias expresiones, tus propias palabras, tu, tus dejes, ¿no? Entonces, yo les digo a las personas que, que es eso justo lo que quiero, ¿no? Que a lo mejor ellos, ellos tienen una coletilla verbal que usan. Eh, por supuesto tienen un acento, ¿no? Les digo que no solamente no hay que eh, disimularlo, sino que es justamente lo que yo quiero que, que hagan, ¿no? Entonces hay que, eh, naturalizar, el, hay que naturalizar el guión y, y naturalizarles eso, usar tus propias expresiones y tu, tu forma de hablar, tus coletillas. Y los ensayos que hacemos antes de rodar es, son precisamente eh, eh, intentar generar situaciones donde, donde uno pueda usar sus propias expresiones y, lo, y lo, lo último que hay que hacer en ese caso, si lo que quieres es eso, es que se aprendan un texto de memoria. Claro. Si se, si se aprenden un texto de memoria, ya está. Las expresiones son las mías. ¿no? Entonces, lo importante son las ideas que hay detrás de las palabras. Las palabras que se han, se han escrito en el guión no son nada importantes. Uh -huh. Tú puedes cambiarlas como quieras. Pero la, las ideas de fondo, que al final son una ficción ¿no? eh, que me he inventado, eso tiene que permanecer. Y, y en los ensayos vemos formas, pues eh, tú esto como lo dirías, pues yo lo diría de esta forma, yo le digo, venga, pues me gusta, o se te ocurre otra, venga, pues de otra forma, y, y vamos hablando. ¿no? Enseguida, en cuanto me entienden que es lo que quiero, en cuanto entienden que lo que yo no quiero es que alguien actúe, que alguien se aprenda esa memoria, eh, entran en ese juego y ya, y ya conseguimos, conseguimos que se generen cosas. Eh, cosas interesantes. ¿no? Hay un personaje en la película que es una señora mayor que va en una gafas de sol, por ejemplo, sí, sí. que habla varias veces. Sí. Eh, ella tenía que decir cosas muy concretas, de, ideas muy concretas, de, pues tienes que, que, que explicar esto. ¿no? Pero las, eh, las palabras que ella usaba cada vez que yo rodaba una toma eran totalmente distintas cada vez. Claro, claro. Y, es, y eso era justo lo que quería. ¿no? Claro. Justo lo que quería, que hubiera esa, esa naturalidad. Buenísimo. Venga, gracias. Muchas gracias. Bueno, eh, Fátima nos pregunta, Chema, ya que en breve viajarás a Estados Unidos, ¿has pensado en rodar en el paraíso de la ufología y de lo paranormal? ¿O trasladarías las ideas que surjan allí el a <laughs> eh, No sé, bueno, me, al final la, el, el mundo de la ufología es, es muy parecido en todas partes. ¿eh? Ella que, es, que está estos últimos años ahí como mirando. Y lo que me interesa al final no es tanto. Los, los conceptos de la ufología, sino lo que tiene que ver con lo humano en, la, en el mundo de la ufología. O sea, no cómo son las luces en el cielo, sino la persona que está mirando, si cuando ha tenido ese avistamiento le ha cambiado la vida, ¿no? si uh -huh. la han tomado por loco, le han creído, eh, ha perdido su trabajo. Ese, todo lo, lo humano que rodea al, al evento eh, parapsicológico es lo que me interesa. El evento en sí, la verdad es que me interesa poco. Muy bien, eh, Danuto. Eh, hola, buenas tardes. Buenas. Eh, buenas tardes, Chema. ¿Qué tal? Eh, bueno, yo la verdad es que suelo ser bastante aplicado con, con las películas eh, que vemos cada semana y que no, no, me, no me lleguen, las intento ver. Pero bueno, en tu caso la verdad es que ha sido, ha sido con gusto eh, el par de cortos que he visto y, y también la película. Eh, un adjetivo que, que me viene así a la cabeza es... Eh, después de haberlas visto, es desconcertante, ¿no? Es un poco que, juega, que juegase a eso, ¿no? Entonces, bueno, yo con la manía que tenemos a veces de, de etiquetar, pues he intentado eh, que, que me ha transmitido esta película, ¿no? Entonces, tú si, si, eh, si no estás de acuerdo o no pretendías eh, eh, transmitirnos esto, pues me, me lo dices, ¿vale? He visto, obviamente, el, el, el costumbrismo, ¿no? Este, especie de, de realismo mágico, ¿no? Que, que es lo que más me, me ha traído Y, eh, bueno, el, lo que, lo, me acabas de contestar a, a, en, eh, anteriormente que eh, intentas a lo mejor ser un poco crítico, ¿no? Con estas creencias esotéricas, ¿no? Eh, intentas eh, mirar más, más lo humano, ¿no? El, el, lo, que, lo que has dicho. Uh -huh. Y... Y bueno, también dar eh, un, unos tintes sociales, ¿no? Que lo, lo he visto también por lo que comentabas de, de ese elche industrial, pero también eh, lo he visto pues, en, el, eh, en el tema de cuidados, ¿no? Cuidados familiares. En algunos cortos también intentas, para ti eso es importante, ¿no? Un poco, pues personas dependientes, etc. Eh... El, quiero felicitar también a la fotografía, ¿no? a tu director de fotografía. Pues la verdad es que eh, me ha gustado bastante. Eh, la iluminación era en 16 y 35 milímetros, ¿puede ser? Sí, en 16 milímetros eh, menos un plano, que es el, un plano de las pirámides iluminadas. Eh, ha sido un plano muy, muy amplio. Ese, ese plano se rodó en 35 milímetros, pero el resto en 16 es, La de las que, como de, que despegan, ¿no? Es, puede ser. Eh, que, que sí, Son se como eso, eso ah, claro, sí. como que se ha visto mucho en el tráiler, que es un terreno así muy, muy amplio, donde están los omnilevantes, cada uno dentro de una pirámide se encienden. Y le da todo pues, eso, esa iluminación como, como algo espectral, ¿no? el, Bueno, me imagino que también tu, tu ciudad, ¿no? Eh, eh, da pie a ello, ¿no? Es, eh, privilegiada, ¿no? Climáticamente también, ¿no? Para, con, tanta, con tanta luz, ¿no? Yeah. Eh, bueno, ya lo habéis visto, eh, ya lo habéis eh, comentado, ¿no? Eh, lo de los, las interpretaciones eh, amateurs, eh, pues la verdad es que le dan como, me imagino que querías transmitir eh, candidez, ¿no? Eh, querías eh, que fueran un poco, pues eso, eh, porque hay un personaje que parece que es gangoso, ¿no? También eh, <laughs> no sé si lo acogerías por eso, pero el. Pues eso, que tienen eh, fallos en la. El, deliberados, ¿no? Lo has comentado en, la, en las formas de, de expresar y tal. Y, y bueno, así como para hacerte una pregunta, ¿no? Pues, eh, decirte que si también quieres ser eh, quiere ser en, 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 O querías ser en esta película, a pesar de que sale mucho el tema de, de la ciencia ficción y el esoterismo, quieres ser crítico con esto, ¿no? Porque da la sensación como que el, el personaje del camarero actuaba de buena fe y, y ha sido engañado ¿no? por lo, algo más, más mundano y terrible, ¿no? Como la pornografía. Hay ese aspecto de crítica, ¿no? Eh, sí, sí, sí. O sea, me, eh, a mí me preocupa mucho el, precisamente el eh, pues eh, dónde nos. donde hasta qué punto pueden ser retorcidas las creencias eh, y, y pueden ser usadas, ¿no? Y como alguien con, con una especie como de ansia por creer, ¿no? Desesperación por creer puede ser llevado a lugares muy oscuros, ¿no? Precisamente mm. mediante esa desesperación por creer que, que tienen, ¿no? eh, Entonces quería, pues de alguna forma, hacer una, una, una película donde alguien eh, fuera presentado como, como, eh, como alguien como muy eh, ingenuo o cándido, efectivamente, ¿no? que es usado para lo peor, ¿no? Tenía, tiene que ser llevado como al mundo más oscuro posible, ¿no? Y me, me gustaba mucho la idea de, de que la película tuviera un final como muy duro, muy devastador, para todo el mundo, para todo el que está viendo la película, para todos los personajes de la película, menos para el protagonista, porque el protagonista cuando acaba, está bien, ¿no? Todavía ve, vemos que hay unos policías que le, probablemente le van a echar la puerta abajo, pero la película acaba antes de que eso suceda, ¿no? Entonces me gustaba mucho la idea de de acabar con el protagonista sentado en una silla eh, simplemente esperando va eh, a suceder algo cósmico, ¿no? algo místico todo está bien, he cumplido con el plan, ¿no? era lo que había hecho lo que había que hacer ¿no? o sea es como un final feliz solo para él exclusivamente para él ¿no? y, y si, la película, si la película dura un minuto más tampoco para él ¿no? porque ya digamos que la realidad le va a entrar por la puerta le van a echar la puerta abajo y y el... ese, ese contraste el, y pones precisamente un, un disco, bueno, música de, de los indios americanos, ¿no? Sí, Pero... el Sacred Spirit, ¿no? Espíritu Sacred Sagrado. Spirit. Sí, sí, Justo sí. Para... Es... Música de los 90, ¿no? crecimos con esa música. bueno, el mundo de los 90, ¿no? bueno, 90s, New sí, Age, sí. Eh, tenía como esta vinculación con pues, como esta especie como de, de corriente espiritual. Eh, que hubo en los, en los 90 con este mundo new age, ¿no? que generó sus propios mm. productos culturales también este tipo de, de músicas eh, chill out, que unían ritmos electrónicos con, con cánticos indios, ¿no? me pareció como muy adecuado para el, el, el tipo de música que podría estar de alguna forma relacionado con, con esta gente, con este grupo, es un disco que, que está dentro de la, de la caja con las cosas de la asociación, ¿no? quizás se lo ponen, quizás es algo de ellos no sé, no, no que como que les pertenecía a ellos ¿no? y, me... y ya para terminar solo para decirte que he visto también que le das importancia a la soledad no le das sí. eh, en personajes no como el que comentabas de que era ufólogo no sí. eh, en la realidad o no sé o eso es lo que sí, intentas muchas, transmitir, ¿no? Muchas de mis películas los personajes están como muy aislados, muy solitarios, eh, se les muestra eh, visualmente muy vacíos también, o sea, están ellos en un plano vacío, solamente están ellos muchas veces. Mm. ¿no? Eso es algo que, que sale mucho. Tien, hay, son personajes que tienen eh, eh, mucho en el interior, digamos, que tienen como una riqueza interior eh, mm. por, y, con sus propios pensamientos, sus propias... Eh, batallas cósmicas pero dentro de su cabeza ¿no? entonces es, es, es sí que es algo que me gusta mucho retratar a los personajes así ¿no? como rodeados de, de vacío muchas, muchas gracias veces. Danuto bueno que eh. sepas que abriste la caja de Pandora Chema porque a mí ya me vino a la mente eh, por ejemplo un disco que salió de Ocarina que salió también en los 90 que de repente había uno que tocaba la Ocarina y e hizo todo un disco de Ocarina y, y eso fue más o menos con Sacred Spirit y todo esto <laughs> Y bueno, puntazo de los sobrados, eh. El Injurhead, head. Que además claro. la escena es la única escena donde parece que alguien sonríe que alguien lo pasa bien, ¿no? Es la única escena en que, en que se dejan llevar un poco, pero no mucho. Sí, sí, no. Ese momento que está ahí. A mí me gusta mucho. Sí. Ese es momento es, tío Sobrina, ¿no? Es poco después del momento del pasillo, que era muy duro. Entonces yo quería de alguna forma compensar. Claro. Compensar ese plano con otro plano que durara más o menos lo mismo, pero que tuviera pues ese colorido, la feria, la música, ¿no? Que estuviéramos con ellos subidos en la, en la atracción. Y por eso es un plano que también es muy largo, que también dura casi lo mismo que lo del pasillo, ¿no? pero que se lleva mucho mejor. ¿no? Muy bien, eh, Ángel, muy buenas. Hola, buenas tardes. Buenas. Eh, buenas tardes, Chema, y, y a todos los presentes. Eh, yo soy prácticamente neófito aquí en el CineForum, soy recién llegado, como quien dice. Uh -huh. Y bueno, lo primero que quería decir, Chema, que gracias a, a este CineForum he podido conocer tu, tu filmografía. La desconocía por completo, la verdad sea dicha. Y como bien ha indicado Guillermo, esta Semana Santa yo me he dado una maratón de, uh -huh. de todas tus películas, no voy a decir cortos, ¿vale? Me he dado una buena maratón. ¿Y me costó entrar? Sí, me costó entrar, pero cuando entré, entré de lleno. Me ha encantado, <laughs> quiero decírtelo así, de, de verdad. No los he visto por orden cronológico, pero bueno, eso no, no importa. Da y igual. por mencionarte el adjetivo que se me iba viniendo con todo y cada uno de los cortos a medida que, que los iba viendo, eh, mmm, por mi formación literaria te tengo que decir que Valinclaneco, absolutamente, es que veo ahí... Un esperpento de la, de la realidad, siempre esto dicho en el buen sentido, por supuesto, sí, que, sí, claro. que, que me ha encantado. Eh, la presentación de lo grotesco, de lo cotidiano, ya este adjetivo lo hemos dicho muchísimas veces, pero presentado de una manera eh, espectacular. Eh, quería comentarte varias cositas que, que me han gustado mucho y a la vez me han puesto los pelos de punta, en, así te lo digo, en, en algunas de, de las producciones. Es esa combinación de lo dramático con, con la ciencia ficción. ¿Por qué te has decantado por unir esos aspectos? Porque temas tan duros como eh, la pederastia, eh, secuestros de, de niños que veo que está ahí presente, incluso uh -huh. en el tema, perdón, eh, en el corto, eh, que eh, no recuerdo ahora mismo el título, el de la piscina. de eh, verdad? Ese, efectivamente, leyenda dorada. Vemos a esa niña con el péndulo y esa imagen de Antonio Anglés, entre muchas de las cosas que, que se ven con todos los personajes que están presentes ahí en la piscina. Eh, son ciertas imágenes y ciertos temas que llegan a poner lo, los pelos de punta. Y sin embargo, la, la combinación me parece, me parece estupenda. Eh, por ejemplo, en Espíritu Sagrado, el momento que has dicho que está el tío de la chica ahí en el pasillo, con esa niña ahí en el cuarto y. Y es que la verdad tú diciendo que, que está pasando ahí, aunque ya te lo, te lo ves venir. Entonces, mm. ¿de dónde has sacado tú esa idea de combinar la ciencia ficción con lo dramático? Con temas mm. tan realmente delicados. Sí, sí, ese es algo que que, es, que busco conscientemente desde hace un tiempo, eh, que es el, el intentar encontrar una línea que esté en, en mitad de, de dos cosas que parecen opuestas. ¿no? En, ya he hablado un poco de la combinación de lo, de lo fantástico y lo, y lo terrenal, ¿no? o lo doméstico, eh, cómo simplemente uniendo esos dos conceptos se puede generar algo nuevo. Pero me interesa mucho eh, la, la, la comedia y el, y el drama eh, al mismo nivel, eh, simultáneamente es posible que sean simultáneos, ¿no? Muchas veces me pregunto, ¿es posible que, que, que puedan suceder dos eh, sensaciones completamente opuestas de forma simultánea dentro de ti? Eh, ¿Puede la película plantear eh, conceptos que tengan que ver con la comedia y al momento conceptos que tengan que ver con el drama y de, de forma que haya como una especie como de, de cambio eh, muy brusco que haga que tú sientas las dos sensaciones a la vez? Eso es algo que yo me, me pregunto y me planteo desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo, cómo combinar los, lo, las cosas que, aparecen, que aparentemente son incombinables? Y, y pienso mucho en eso, en formas de hacerlo, ¿no? En formas de hacerlo, en, en que, no se, bueno, que no vayan, quiero decir, que queden equilibrados los dos conceptos, eso es algo que me interesa mucho. Y, y todo el rato pienso en, en, en cómo hacerlo y al final hay una... Hay, hay una fuente de inspiración clara, que es la propia vida. <laughs> la propia vida, eh, muchas veces sucede eso, ¿no? Yo recuerdo en algunos momentos, eh, eh, recuerdo, por ejemplo, estar en, 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 en mi casa, eh, siempre era muy común que, que la televisión estuviera encendida siempre, ¿no? Y recuerdo eh, algún momento que a mí me llamó la atención, de que a lo mejor en mi casa había una, una situación un poco agradable, tipo una discusión. Una discusión que podía ser incluso una discusión bestia, ¿no? Y de fondo, una televisión encendida con alguien haciendo algo muy divertido. Con, ¿no? con alguien haciendo gilipollas ahí. Alguien disfrazado disfrazado como alguien haciendo gracia, ¿no? Entonces, eh, esa, esa, eso, me, claro, suceden ese tipo de cosas. En, o sea, no, al final suceden ese tipo de cosas de, de, y no hay que de repente. Hay, hay a lo mejor que buscarlas, eh, eh, no en tu imaginación, sino de repente darte cuenta de que todo el rato eh, nada es dramático absolutamente al 100%, ni nada es divertido absolutamente al 100%. ¿no? Siempre hay algo, eh, que, eh, no sé, algo eh, que provoca la risa en un funeral, ¿no? o algo que, que resulta trágico en mitad de, de algo que supuestamente tiene que ser divertido. ¿no? Entonces... Eh, 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 me fijo mucho cuando suceden esas cosas, ¿no? me fijo mucho en, 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 en cuando se dan esos choques y, y simplemente intento de alguna forma replicar esas, esas sensaciones ¿no? en las películas. Quería comentarte también, me ha dado la impresión, y si no tú me corriges, eh, a medida que estaba viendo las la películas... La música, el empleo de la música en ella, mmm, me ha dado la impresión que fuese una música diegética, prácticamente ausencia de, de banda sonora, porque lo que se escucha a lo largo de, de todas las películas, eh, estamos escuchando eh, televisor, como tú bien acaba de decir, eh, sí. una radio, eh, un móvil, y me resulta muy llamativo. Creo que en Espíritu Sagrado me dio la impresión que en algunos momentos aparecía como una breve banda sonora, no sé si incluso con algunos toques de sintetizadores. Sí. Pero me resultó muy llamativo la ausencia de banda sonora en sí, sino que la música es la propia que acompaña a los mm. personajes. Sí, eso también está hecho muy conscientemente, que la, cuando está sonando música la están escuchando también las, las personas que están en la película, ¿no? Y mm, solamente ahí, efectivamente, hay unos, hay unos detalles sonoros que... De, de una música de los, de, un, de los años 70 con sintetizadores, de un, un disco de, que se llama Wunderbar, que me gusta mucho, de, como un, un pionero de la música electrónica, que, que me servía muy bien para, para acompañar un poco al personaje protagonista cuando está como, parece que está eh, tramando algo, ¿no? como se mete dentro de un túnel ¿no? y la, de repente hay un zoom que la música le sigue. Entonces me interesaba mucho eh, que tuvieran eh, que tuviera ese momento su propia su propia música también. Pero en el resto en el resto de momentos eh, también me interesaba mucho in integrar la música de la realidad de alguna forma en la en la ficción, ¿no? Hay una la película sucede en los días previos en bueno, sucede en una época como esta en los días previos a la semana santa o la semana sí, sí, la, sí, la película sí, sucede la esa, en, la, en la semana pasada, ¿no? Y, y eso me servía para, en algunos momentos, utilizar la música de la, del paso de la Semana Santa eh, de, de una forma, eh, pues eso, de, o sea, con un, con un sentido, digamos, estético pero que no apareciera por sí misma. O sea, empieza a sonar la música porque literalmente por la calle viene un paso de Semana Santa y hay un señor que lleva eh, la música puesta en un, en un Bluetooth. ¿no? Entonces podía usar la música por eso. ¿no? Te quiero hacer una última pregunta rápidamente para ponerte casi que en un pequeño compromiso. Has dicho no. que es Barton Finn de los Cohen, de tus películas preferidas. A mí me gusta muchísimo y ese universo tan peculiar de los hermanos Cohen es muy característico. Ya que has mencionado, a Barton Fink, ¿alguna vez te has encontrado en alguna situación como John Turturro en la elaboración de tus guiones? Pues, pues miras, sí. de, hecho, de hecho me gusta mucho la idea, o sea, la, la historia de los hermanos Cohen de esa película, que ellos estaban escribiendo eh, la que, película que luego fue Muerte entre las Flores y llegaron, claro, Muerte entre las Flores tiene un guión muy enrevesado, un guión como de, de novela de Ashley Hammett, y llegaron a un punto en que no se les ocurría nada, o sea, no, estaban com completamente enfangados. Y ese fue el origen de Barton Fink, de un, un personaje que está escribiendo, que tiene una especie de crisis creativa, ¿no? Y entonces me gustó, eh, me gustó mucho utilizar ese problema que has tenido, ¿no? Porque estás escribiendo un guión y no das para más, utilizarlo para generar otra película. No vale. Podemos hacer una película con este que me está pasando. Eh, y, y, y claro, bueno, es una cosa como muy, muy común, ¿no? El, este, este miedo de, de que no, la película se va a parar en un momento dado y no vas a poder seguir y en esta película en Espíritu Sagrado lo tuve mucho porque es una peli donde todo está muy medido el nivel de ficción ¿no? todo el final tiene que ver con algo que pasa al principio está todo como muy todo está muy conectado entonces ah. al estar todo muy conectado mientras la estás escribiendo es muy común tener la sensación de que enseguida se va a caer estás, estás creando un edificio con palillos y vas a quitar uno y se va a caer todo y de repente ya no, no vas a abrir nada ¿no? entonces eh, es, una, es, una, es una sensación, la verdad es que no, no es nada agradable mientras <laughs> lo estás escribiendo, luego cuando lo ves terminado es muy agradable, pero el, el proceso es eh, da mucho miedo porque enseguida dices en la próxima secuencia va a ser el palillo este que voy a quitar y se va a caer todo, porque todo depende de todo ¿no? Muchísimas vale. gracias Gracias Ángel Seguimos, eh, turno para eh, eh, Aurelio, que me ha pedido turno por, por chat, y luego, la, luego Laila, que está ahí esperando. Así que te tengo pendiente, no te preocupes. Eh, a ver, Aurelio, que te encuentre. Vamos para allá. Aurelio. Sí, hola, hola. buenas tardes. Hola, muy bueno. buenas. La... Bueno, eh, nada, buenas tardes. Eh, gracias a al Cineforum Filming por darnos esta opinión, esta ocasión de, de hablar de, de esta película y de, y de poder compartir sobre su trabajo con Chema. Eh, bueno, dos, dos cositas así telegráficas. ¿no? Estoy bastante de acuerdo con todo lo que han dicho los, los compañeros anteriormente. <coughs> Eh, sí, decir que bueno, eh, igual no he entrado bien del todo en la película, ¿no? Porque Chema habla de ella como, como una comedia que en un momento dado se desinfla. Yo la verdad es que la he visto con, con bastante angustia prácticamente toda la película, quizás por la pista de que hay una, hay una niña desaparecida desde el principio, y eso me ha hecho, me ha hecho estar un poco con el run-run. Eh, aunque la película tuviera sus momentos de humor, pero para mí realmente ha resultado prácticamente de, de terror toda toda la película. Y me diréis, bueno, ¿cómo, ¿cómo de terror, no? En Elche con lo soleado que es y tal. Es que el, el cliché de la, de la oscuridad en el cine en el, de en el terror me parece que, que en Espíritu Sagrado... Lo lleva a la, la oscuridad en que, en que viven los personajes, ¿no? Por, por ese despiste en que se encuentran. <laughs> eh, si se me permite un poco hacer una comparación a favor, a favor de Chema y del otro director que voy a mencionar, eh, voy a comparar con una de mis, de mis bestias negras que es David Lynch, ¿no? en el sentido de, de introducir eh, lo siniestro en lo cotidiano. Entonces, lo que David Lynch normalmente hace con todo un montón de excesos, eh, sus sintetizadores famosos por el fondo, bla, 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 eh, yo creo que en esta película se hace a base de, de contención y yo creo que, que muy bien, muy bien, o ¿no? al menos en mi caso, o sea, hay varios momentos que... Todos hemos hablado de la, de la larga secuencia, ¿no? Cuando eh, el hombre este, entra, el hombre este de, de la voz artificial entra con la niña en el, en el cuarto. Pero bueno, para mí hay un momento, o sea que no sé, igual ha sido una cosa muy subjetiva, pero que realmente me da miedo, que es cuando vemos que están poniendo ese cartel de, de que se cierre el bar por asuntos personales. Y es un cartel que ves que lo ha hecho, o que tiene todo el aspecto de que lo ha hecho el tío con la sobrina, recortando y demás. Claro, pues es una cosa en principio tierna, pero cuando tienes en cuenta que está todo el trasfondo de la película, para mí fue un, un golpe que me acustió que me mucho, ¿no? Uh -huh. Esto, bueno, por compartirlo como una experiencia de, de espectador. Y bueno, decir eso, ¿no? Que tanto tu película como lo que ha comentado otro compañero, ¿no? Que se ha acordado de, de Carlos Bermud que es eh, Diamond Flash, que, fue uno de los, que es uno de los buques estrellas de filming, eh, me parece que tienen mucho valor por eso, ¿no? porque con pocos medios y a base de contención, a diferencia de otros directores más famosos, eh, consiguen introducir lo, lo siniestro en lo cotidiano. ¿no? Y bueno, darte la, aprovechar para darte la enhorabuena por tu trabajo, Chema, porque me parece muy interesante todo él es un poco en la línea de lo que decía guillermo no de, de que no es este cine que indaga en el lenguaje así en el vacío en abstracto que se ve tanto en los en los festivales o en los museos no el, el cine este experimental sadomasoquista que decía Paolo pasolini no que busca solo investigar en el lenguaje pero a base de sabotear la comunicación con el espectador no yo creo que en tu caso lo hace sobre, y el de otros directores, pues lo hace sobre, sobre fondo y, y es un cine que efectivamente que no es el lenguaje usual, pero que está justificado, que no sea usual. ¿no? Y entonces, nada, pues seguir para adelante y gracias a esta iniciativa de, del Cineforum Filming, pues has conseguido un, segu, un seguidor más. Al menos. Bueno, gracias. Gracias, te agradezco tus, tus reflexiones. Eh, la... Contención para mí es algo importantísimo, efectivamente, es una cosa que me obsesiona mucho, que hablo mucho también con los actores, eh, porque uno cuando está actuando, pues tiende un poco a quizá eh, expandirse un poco más ¿no? de, lo, de lo normal. Entonces yo siempre estoy como, bajen un poco, bájalo un poco, bájalo un poco. Y no solamente a nivel de interpretación, sino también a nivel de, de qué planos usar, cuántos planos usar. Se pueden usar menos planos, menos movimientos de cámara, menos música, ¿no? precisamente para... Para que cada plano, cada movimiento que se usa cada música que se usa, tenga ese halo de acontecimiento. Cuanto menos, ¿no? Cuanto menos se, se explotan los recursos, cuando aparece el recurso, pues eh, va rodeado de ese halo de, de, de acontecimiento que me interesa mucho. Así que bueno, te agradezco mucho tus, tus comentarios. Gracias, Aurelio. Eh, Seguimos. Eh, bueno, ha venido hoy nueva al Cineforum Film y dirá, ¿cuándo me toca? Ya, madre mía, qué paciencia ha tenido Laila, así que le damos ya muchas gracias por la paciencia y muchas gracias por venir a visitarnos y sobre todo a visitar a lo que has venido, a visitar a Chema. Bueno, gracias a vosotros. Eh, joder, bueno, lo primero que quiero decir es que... Ojalá tuviera algo inteligente que decir, interesante, me encantaría, pero no lo tengo porque. Entonces también... has venido al grupo adecuado, ¿eh? Nosotros somos todos así, así que. Correcto, Bienvenida. Correcto. Bien, bien. Eh, no, pero es que joder, qué rabia, porque de esto me he enterado, yo creo que hoy mismo, y es que todos tus cortos nos los tragamos el año pasado, como a principios, que descubrimos protopartículas y ya fueron todos seguidos, o sea, nos lo consumimos todo en una semana. <laughs> Y desde entonces llevábamos esperando a que se, pues a que se estrenase Espíritu sagrado, que la fuimos a ver cuando se estrenó el cine. Así. Y entonces, claro, ya hace un tiempito que la vimos, entonces no, no la tengo fresca, no, no tengo reflexiones. Pero eh, tengo un par de preguntas, eh, por curiosidad, de sí o no, no me voy a enrollar. Uh -huh. La primera es, eh, ¿alguna vez has estado en algún momento enganchado a estos programas de Ancient Aliens con Giorgio Sucalos y compañías sobre alienígenas ancestrales y todo esto? Eh, pues no, la verdad es que no por, por lo que he comentado <laughs> antes que a mí, sobre todo, lo que me, es que los, los, lo paranormal en sí no me interesa tanto como la, la... O sea, me interesa más una persona enganchada a esto que, que esto en sí, ¿sabes? O sea, me, de hecho, es lo que me interesa. Me interesa es en lo, sobre lo que hago en mis películas. Sobre las personas... Que quizás son el espectador potencial de, de eso. ¿no? La, la obra en sí me hasta que me aburre un poco incluso porque es, pues es que como no, no me la creo. <laughs> lo, claro. lo paranormal no, no, no acaba de. No, no, o sea, no, no, no consigo que me interese, pero me interesa muchísimo hasta el punto de que hago todos mis películas sobre eso, sobre la persona que le interesa lo paranormal. Eso es realmente lo que me interesa. Vale, guay. Y luego ya esto es un poco friki. Eh... <laughs> Solo es confirmar, porque estoy 90% segura. ¿La mochila que lleva la niña sale del gato, del meme de la ensalada? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. ¿Y está hecha a medida o existe sí. esa mochila de verdad? Está, no, está hecha posta, Está hecha posta eh, con, esa, con esa idea y con la idea de un plano concreto que hay un momento en el que están, está la familia como cenando, se hacen unos bocadillos y hay un momento en el que se ve que han dejado la mochila en una silla y la mochila, eh, o sea, tal y como está hecho el plano, a, a sale el gato como si estuviera exactamente igual que, que, el, que el meme. Ese. Es como una especie de mini chiste contemporáneo. Buenísimo, buenísimo, bravo. Pero está, sí, sí, es, es, sale de, de un meme de internet, efectivamente. Eso fue, fue idea de, de Leonor Díaz, de la directora de arte. Ostras, pues muy guay. Eh, bueno, aparte de eso, solo en general tengo que decir que de verdad pienso que has hecho una aportación muy importante a lo que había en el, en el panorama del cine español. No lo puedo decir de una manera más rebuscada, porque además estoy como nerviosa, pero de verdad, bueno, que creo que has aportado algo bastante... Yo qué sé, has aportado algo, eso ya es... Gato, muy... Me gato Me no, porque es así de espontáneo. Eh, ya está. Ah, y otra cosa. Después de ver Uranes, estuvimos como una semana en casa... Cantando a todo querer sin poder parar. Todo no, querer. No se lo que... va a jamás. Es que se pega, ¿eh? <laughs> se pega, se pega. <laughs> ya está. Muy bien. Ya... Much <laughs> muchísimas gracias, Laila. Bueno, muchas vos, gracias. gracias. <laughs> bueno, eh, como, como con los que quedan tengo confianza, sí que os pido, por favor, eh, rapidez y celeridad porque ya son las nueve, este hombre querrá cenar y estas cosas. <laughs> Hay que cenar. <laughs> Así que, eh, Carolina... Hola Carolina, ¿te escuchamos? Sí, pero quiero... Ahí Ahora algo. te vemos también. Yo te voy a preguntar sobre lo, 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 bueno, tu largometraje, largometraje anteriores <laughs> al último. Eh, tú hablabas de que tú querías buscar tu propio lenguaje, ¿no? Y que uno de las partes de la ciencia ficción, porque era muy eras muy aficionado a la, a la, al a la literatura, Entonces sería como un elemento, ¿no? De, de tu, a ver si me equivoco, yo digo elementos que veo de tus de tu películas. Luego está el tema de la cotidianidad, ¿no? Que fue, en principio era una dificultad, ¿no? Por no porque, pero luego lo convertiste en, un, en una oportunidad. Uh -huh. eh, pero otro, otro elemento que yo veo es la inexpresividad de los personajes. Entonces yo me, me pregunto un poco por qué, porque a mí, no sé, me, me crea, crea cierta inquietud, un ambiente, no sé, que, ¿cuál es tu razón para, para que sean tan, bueno, tan o expresivos totales? Pues, pues eso mismo, pues generar precisamente eso, eh, generar cierta, eh, cierta atmósfera eh, extraña, ¿no? También tiene que ver con el concepto de contención que hemos hablado antes, que me, que, que me gusta mucho que esté todo como muy, como muy eh, contenido, precisamente para, eh, es, es un poco repetir lo que he dicho, pero para generar ese tipo, eh, esa sensación de acontecimiento cuando ya no está contenido. ¿no? O sea, la secuencia de la feria, por ejemplo, creo que es, eh, a mí me, me, me gusta mucho, me parece muy emocionante y es, y es porque es casi la primera vez que vemos eh, sensaciones eh, como expresadas por los, por los personajes ¿no? y eso es lo que le da esa, esa, ese halo de acontecimiento a esa, a esa secuencia, que, a, que hasta ese momento los hemos visto como muy, muy hieráticos casi, ¿no? entonces eso está hecho a posta, está, está también pensado eh, igual que se miden los movimientos de cámara, las apreciaciones musicales, etcétera, se miden también las, las, las expresiones ¿no? y la, la expresividad, precisamente para que cuando aparezcan, eh, vengan acompañadas de ese de ese, de ese aura de, de acontecimiento. Vale, estupendo, gracias. Gracias, Carolina. Bueno, vamos con, imagino que es Belén la que quiere hablar ahora. Y bueno, Aura aún me dirá porque Aura está todo el rato levantando y bajando la mano, levantando y bajando la mano. Yo no sé si es que quiere hablar o no. ¿Qué pasa? ¿Que, que me diga algo? Se van comentando todas mis apreciaciones. Vale, <laughs> vale, vale, perfecto. Muy bien. <laughs> la policía, vaya, ya han dicho lo que iba a decir. Bajo otra vez. Muy, pues ha sido tres o cuatro veces. ¿eh? Muy bien, gracias, Auro. Eh, Belén. Hola. Buenas. Eh, bueno, quiero dar las gracias a Emilio, que por lo menos a mí me ha descubierto eh, tu cine, Chema. Tengo que decirte que me ha Estoy viendo los las películas más cortas y El Espíritu Sagrado me ha encantado. Eh, me encanta ese contexto que sacas de Elche. Eh, me ha gustado mucho ese contexto obrero de las mujeres. Eh, y entonces ahí también has dicho ese personaje que dices que es un personaje que necesita creer uh -huh. y mi pregunta o mi intuición es si en realidad necesitamos cultura las personas o sea lo que no es trabajo y si son personajes que no tienen al no tener un acceso a la cultura eh, se desvían al, a sucedáneos de cultura como los ovnis como esa religión que sacas de semana santa todo el tiempo no sé si mi pregunta es eh, pertinente, pero a mí me, hacía, me haces eh, la sensación de que todos necesitamos cultura y si no tienes acceso a la cultura, eh, buscas eh, otras explicaciones, las que tengas a mano. Y cuando me decía que eh, te lo ha preguntado Regina sobre la reacción que había tenido en la gente que había participado en la peli. Eh, yo lo que creo es que pienso que el, el haber hecho la película contigo, yo creo que a esas personas les pone en contacto con un tipo de cultura que no es la que representa la de los ovnis y la de incluso las procesiones de Semana Santa. Uh -huh. y, y no sé, no sé si, si te parece. Uh -huh. Sí, 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 puede ser. Eh, uh -huh. eh, um... Sí que puede ser que haya ahí una... O sea, yo lo que quería era mostrar a, un a una persona que desde siempre eh, ha estado como en, envuelto de lo sobrenatural, ¿no? Eh, su madre tenía esa especie como de gabinete de evidencia, ¿no? Eh, está en esta asociación de, de ufología, pero entendemos que antes quizás estuvo en otros sitios, ¿no? Va a, visit, va a un sitio donde alguien da una charla así sobre crecimiento personal o algo así y le reciben como con cuánto tiempo no como que toda su vida ha estado ha estado eh, de alguna forma metido en eso no y quería eh, me interesa mucho ese tipo de personaje desde eh, imbuido en lo sobrenatural desde desde siempre sí que puede sí, no sí que puede ser que haya una especie de de, de búsqueda continua no de respuestas y cuando no y si, y si no se les. y si no se buscan en, en unos lugares, se buscan en otros, ¿no? Efectivamente. ¿no? Al final, no hay. quiero decir, no, la, la historia de la humanidad también es la historia de sus creencias y de, y de, y de cómo han evolucionado esas creencias y, y los, el objeto de las creencias y, y todo, ¿no? Entonces, ahí. es un tema que me ha. Que, que me, por esto que, que digo que no me interesa tanto lo paranormal, sino lo, lo, el espectro humano de lo paranormal, es un tema que me ha, que me ha interesado mucho también. La, esas necesidades de creer y por qué, desde cuándo, con qué objetivo, ¿no? cómo cambian. Eh... La búsqueda ¿no? de darte explicaciones y respuestas. Eh... Sí, sí, sí. Hay, bueno, en el mundo de la antropología hay... Ahí hay, hay mucha, no sé, se habla mucho de esto. De hecho, creo que tengo, mira, un, creo que tengo por aquí un libro. Cuando me estaba preparando la, la película, leí mucho sobre este tema. Me gustó mucho este libro, no sé si lo veis. Es de, se llama Antropología de las Creencias. Puede ser uh -huh. que esté en la pantalla está... No, no, está bien, está bien. Así, ve bien. Carles Salazar, Antropología de las Creencias. Religión, simbolismo y racionalidad. Sí. Es, claro, al final, este hombre, que es un profesor de antropología de la Universidad de Barcelona, Habla de esto, de, de, la, de por qué creemos. Eh, quiero decir, no hay, una, no hay una respuesta a por qué creemos. O sea, eso no. no pero eh, por qué desde, desde los inicios de la humanidad, la humanidad siempre ha estado vinculada a creencias, ¿no? Y, y qué tienen detrás. Y cómo... Entonces, es, es un tema realmente, realmente muy, muy interesante y muy, muy misterioso también, ¿eh? porque no hay una respuesta. O sea, no, no hay nadie que haya dicho creemos por esto. Este es el motivo, ¿sabes? Muchas gracias, Belén. Gracias. Y nada, acabamos ya con Sol. Hola, buenas tardes. Buenas. Eh, bueno, después de todo lo que se habló aquí, eh, yo solamente quiero decirte, Chema, aparte de que me ha parecido tu cine muy interesante y muy sorprendente, me está gustando muchísimo. Eh, te quiero preguntar por la razón por la que aparecen tantos ojos en, en espíritu sagrado es decir el ojo de horus aparece creo o que o en algún momento eh, es un ojo como sanador o algo así después, después todos los ojos que aparecen en ventanas después la niña pegando tanta multitud de ojos diferentes ¿esa, qué razón has, has buscado para, para presentar esto? Sí me y el quería subtítulo, que la tuviera... subtítulo de la película, ¿no? También <laughs> quería no, que no, la película no. tuviera como un, una especie como de imagen recurrente, ¿no? Ya yeah. no, sabía, no sabía cuál iba a ser y cuando la estaba pensando, cuando estaba pensando en la película, en, eh, yo ya quería introducir algo que tuviera que ver con secuestro, tráfico de órganos, ¿no? Así como concepto. Pues hablé con un médico, una, una médico que es amiga mía. Y le, le dije que estaba preparando una peli así sobre, sobre este tema y le pregunté qué órganos eh, de un niño se pueden trasplantar a un adulto. Y me dijo, solamente las córneas. Solo las córneas. Entonces, entonces dije, bueno, pues me voy a inventar que hay una trama de tráfico de órganos relacionados con, lo, con, las, para, con las córneas, ¿no? y, y eso fue el origen de, 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 la, de la idea de los ojos, ¿no? que tuviera siempre ahí como algo relacionado con, yeah. eh, con, con el mundo ocular, también se relacionaba muy bien con, con Egipto y se relacionaba muy bien también con el mundo de los ovnis, ¿no? que en algún libro he leído a alguien que los calificara como los ojos del cielo. ¿no? Entonces, era... Yo. Yo, eh, pensaba que era para... que yo pensaba que era por la vidente, por la vidente que era una, una mujer que intentaba conectar con el otro, con con otros mundos y uh -huh. también sanar. Pero bueno, eh, sí. lo que tú has respondido es, es impresionante, ¿no? No, pues para que veas el, el, lo que es el, el hilo, al final, cuando sí, uno sí. está trabajando en una película, primero tiene un, una idea como muy abstracta de sí. me gustaría que de fondo hubiera una especie como de trama de que tenga que ver con el tráfico de órganos, Ahora, ¿qué, órgano, ¿qué órgano concretamente? ¿no? Y a partir de esa investigación, de repente eh, me dice el médico que solamente se puede trasplantar un, una córnea claro. en un niño o un adulto. Y digo, pues ya está, pues van a ser los ojos. ¿no? Y, y a partir de ahí se genera todo este, todo este universo de ojos. Y en el, en el póster acabo bueno, hay una frase que me gusta mucho que es, cuidado con los ojos. Aquí, y, aquí la tenéis, cuidado con Sí, que salen los ojos. Ah, pues no, me había da, no me había dado cuenta ¿eh? de esto. No. no había sido consciente. Muchas gracias, Chema. Gracias, muchas gracias. Chema, muchas gracias. Gracias por la paciencia, se ha alargado un poquito. Eh, sí, sí. Bueno, yo me quedo, después de toda la película y todo el problema de los ojos y todo esto, luego la mala leche que tienes de, de hacer ese Pero chiste dijo, final no con, con el hinchable de la esfinge, cuando está diciendo una esfinge grande, te vas a convertir en una esfinge grande y esa, y esa esfinge hinchándose. Y, y vamos, que, que es como, un, como el chiste que, que cierra también un poco la historia no sí, y sí, sí, es sí, muy... sí. está un plano, un plano bueno, ese plano tiene mucho trabajo detrás de todo de todo el mundo, porque es un único plano salen unos policías, esa finge no la encontramos, hubo que hacer la posta para la película eh, porque tenía que tener una medida concreta y tal, está, está en un está en un trastero ahí de, 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 la tiene la la, la, la productora Podemos Inicia, ir a saltar algún día ahí, ¿no? Porque no sabe qué hacer con ella. Así ¿podemos que podemos si ir a saltar que... a la esfinge. Bueno, pues muchísimas gracias, Chema. Bueno, se quedan muchas no, cosas en el tintero. Eh, yo os invito a que volváis a ver la película, que veáis que, que hay números 58 en el, en, el, en el bar, que yo ya le pregunté a Chema, pero que no pienso decir qué significa, y para que se quede por ahí. Y, y nada, que, que muchísimas gracias por tu visita, que ha sido una alegría enorme, que espero que hayas estado a gusto. Sí, sí, muy gustado. Y, y nada, eh, a todo el mundo nos vemos en la próxima. Los nuevos estáis invitados, también Chema, ¿por qué no? A los Cineforum que hacemos todos los martes, a esto de las 7. Y, y nada, lo dejamos aquí, se para la grabación y luego ya quien quiera irse se va, quien quiera se queda a hacer un post aquí tomándonos un, un vinito y lo que queráis. Gracias Perfecto, a todos. Y quería darle las gracias a todos los amigos de Cineforum Film por haber Intervenido y, evidentemente, especialmente hoy a Chema. Chema, muchas gracias y mucha suerte para el futuro. Gracias, gracias. gracias a vosotros. Gracias, Chema. Adiós, gracias. Adiós. Hasta luego.